Y qué más, parceros, los saludo aquí en Nuevo Kakaroto. Y bueno, mis queridos amiguitos, estamos para esta linda noche donde veremos un lindo y épico duelo entre la víbora de Doiper, la víbora amarilla, contra el señor Tatito, finalista en el último torneo de la Escape Champions League, partidas a las que estamos viendo. Así que bueno, mis queridos amiguitos, ¿cómo andan todos por aquí? ¿Qué haces, Marquito? Fierro pariente todo norteño mexicano, el señor Marquito. Bienvenidísimos, parceros, ¿cómo andan? Así que bueno. Vamos alistando, vayan alistando sus sillitas, sus crispetas, porque se vienen unos épicos duelos entre dos jugadores que andan a un nivel impresionante. El señor Tatito anda volando, por algo llegó a la gran final donde se encontró con un Bacti que estaba inspirado, estaba en su día, el señor Bacti, el vietnamita. Y por eso, bueno, nos regalaron un espectáculo lindísimo, amigos. Así que bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo están todos? Saluditos por acá, gente. Recuerden ir dejando sus lindos y épicos 14 en este hermoso canal. En el grupo de Facebook también, ¿no? Ya hemos compartido, recuerden, en la fanpage, en el grupo de Facebook, pueden mandar su saludo ahora mismo, pueden ir al Facebook, enviar su saludito, ahí está, si clican en la fanpage, que ¿dónde está el link para seguir la fanpage y estar enterado de absolutamente todo lo que ocurre en el canal? Abajito en la descripción pueden encontrar el link de la fanpage para que le den el 14, para que compartan, para que envíen su saludito. Es el mejor. Saludos desde Ecuador. Gracias, Edwin. Vamos, Viper, dice Fabricio. Wow, va a estar épico, dice Carlos. 14, ya hay mucha gente. Luciano, desesperado, pero bueno. Ya casi mi primer directo. Saludos desde Venezuela, dice Carlos Alfonso. Calitos, saluditos, mis queridos amigos. Así que bueno, espero que estén todos bien, parceros. Bueno, aquí, ¿qué? ¿Ven más cerca de superar a Viper? Bueno, en jugadores, creería que él mismo. El mismo Tatito está cerca del nivel de The Viper. Hay algunos que suben y bajan. El gran problema de los demás, los que están detrás de The Viper, es que ellos suben y bajan mucho su nivel. Viper es el que más se mantiene en el top. Saludos, parceros. Ya llegó el papu de los papus, el amigo Gerson, como te llames. Bienvenidísimo. Saludos desde Valencia, Venezuela. Saludos, Mario. ¿Cómo anda, gente? ¿Cómo anda toda la gente? Mis queridos amigos, dejando su saludito por acá. Espero que todo esté bien, ¿no? Recuerden ir a mandar su saludo en el grupo de Facebook y en la fanpage para que sean saludados. Dejen su épico 14, amigos. Dejen su épico 14, mis queridos parceritos. En los grupos de Facebook para que podamos arrancar con esto. ¿Es de algún torneo? No, Marquito, esto no es de ningún torneo todavía. Saludos a Mario desde Ecuador, Plim Plim, Sebastián Rivera. Deja, voy a tirar el tamarindo, dice por acá, dejen su likeazo, sí. Saludos desde Soacha, Colombia, dice Santiago, saludos desde Tal, ¿qué? Talcahuano, Chile, nunca había escuchado en la vida ese pueblo. ¿Cómo anda la banda? Dice por acá la Mario querido, ¿cómo anda todo? ¿Todo bien, Walter? ¿Todo bien? ¿Todo anda bien por acá? Hola, soy nuevo, es mi primer directo, Sinaí Desiree. Sinaí Desiree, bienvenidísima entonces al canal, saludos desde Chilito. Chile lindo, weón. ¿Es un entreno o algo así? Supongo que será un entreno. Hoy se dieron de lo lindo. Los duelos fueron jugados el día de hoy entre estos dos monstruos del Age of Empires. Pero están dándose al máximo nivel, incrementando su nivel de juego, seguramente colocando a práctica varias estrategias, incrementando aún más el nivel del señor Tatito, que anda en un nivel maravilloso, Tatito, ¿no? Nivel altísimo el de Tato. Jesús Eduardo dice, Torneo Guanajuato, información. Inge.eduardo@gmail.com. Saludos desde Irapuato, Guanajuato, México. Bueno, ahí está el parcerito que están armando torneo en Guanajuato. Ya lo saben, toda la gente que vive en Guanajuato, México. Pues a comunicarse con el parcero Jesús Eduardo Casca. Ahí dejó el correíto y que toda la vuelta y qué tales. La gente que lo vean diferido, obviamente también va a poder ver este pedacito. Así que bueno, espero que logres organizar tu torneo en Guanajuato, parcerito. Así que bueno. Gracias, Caterine, eres la mejor también. Mario, saludos desde Villavicencio, dice Camila Sánchez, desde Villao, papá. Hola, saludos, Mario, me gustan tus transmisiones, seguro se van a dar, y no, precisamente, consejos, así es. Así es, amigos, así es como se van a dar hoy, se van a dar de lo lindo. Hola, vamos, Viper. ¿Qué son partidas de entreno? Bueno, ya respondí la pregunta, creo, la parte de arriba. Chicos, el juego funciona aún más y lo descargo por el tutorial o algún comentario. Sí, funciona de maravilla, no hay ninguna trampa, no hay nada raro. Todo va de rechupete, mis queridos amigos. Así que sí, va a ir a las mil maravillas el juego acá, no tiene ningún problema. ¿Tatito de qué país es? Bueno, ahí puedes ver la bandera, el Tatito es español.
Vamos a ver quién comenta por acá en el Facebook. El amigo Santiago Sanabria comenta en el Facebook. Saludos, Santiaguito. Saludos desde Lima, Perú. Bueno, para Lima, Perú. Mario, mándale saludos a Wardel Flores. Envía hello, ¿qué? Hello para Brasil, dicen por acá. Ay, pero no le gana, dice por acá nuestro querido amigo Leonardo. Saludos, Mario. Que empiece la carnicería, Mario. Aquí dejo mi lindo 14-14. Saludos desde Argentina, people. La gente dejando sus pulgares arriba, comentando en el Facebook. El amigo Santiaguito, que se muera la risa en el Facebook. Gracias, Santiaguito, ahí. Héctor Alejandro, deja tu encorazona en el grupo de Facebook también. Gracias de nuevo a Jesús Eduardo Gasca, el parcero que arma su torneo en Guanajuato. Mario manda saludos para mi amigo el Dani. Bendícelo para que deje de ser manco, dicen por aquí. Agapito, ¿quién es Agapito? ¿Tu gato o Marquito? Bueno, Mario, desde Puente Aranda, Bogotá, qué bien. Saludos desde Argentina, aguante Nico. ¿Tienes Instagram? Sí, sí tengo Instagram. ¿A qué hora empieza? Ya en contados instantes estaremos con la primera partida entre estos dos monstruos. Desde Fontibón, mucha gente en Bogotá. Aquí está Slife, como siempre presente. Saluditos Slife, muchas gracias por estar en cada directo, en cada video. Saludos Mario de Colombia. 14 ya. Mario, estoy viendo escondido si no mi esposa me pega. Tienes que enviciar la ley para que no te peguen más y te dejen ver tranquilito las partidas y te sientes con ella a ver las partidas, ¿no? Mario, ayer le gané a Viper en mis sueños, sí. Y te levantaste y no tenías piernas, seguro. O eras así ñoquito de las manos. Me gusta cómo juegan los dos, pero hoy le gana de Viper, dice por acá. Te manda saludos Rosa, dice por acá Jorge. ¿Qué estás planeando para la 100K? Difícil, difícil, no sé, parceros, todavía no se me ocurre nada. Menos mal tengo un poquito de tiempo, pero no se me ha ocurrido nada. Quisiera un buen torneito, pero está complicado. Vamos a ver. Hola María, tiene la voz un poco rara. ¿Tienes Ligma? ¿Qué es Ligma? Saludos desde Querétaro Mágico. La SL es con MQ. Parece que sí, Walter. Parece que la SL se juega con MQ. Saludos Mario, gracias por relatar el gol de Borré. Hace tiene streaming estado 17 en el Super Clásico. Vamos a ver. No sé a qué hora será el Super Clásico. ¿Ya arranca la Libertadores un fin de semana? No creo. No creo que la Libertadores vaya un fin de semana. Debe ser entre semana, ¿no? Saludos a la banda de la Alan, médico de parte del Mágico. ¿Cuál será la banda del Alan? De la Alan. Supongo que será la banda del Alan. O sea, para todos. Para el Gallito, para el Mágico, para el Lobito, para todos esos weones que conocí en la Ciudad de México que son unos grandes parceritos. Saludos para todos ustedes. Se les quiere un montón. Pero sí, en cada torneo de manquitos, dice por aquí. Aguante, Tatito. Aguante, Viper. Saludos desde Argentina. Mario, Mario, mandale saludos a Walter, un amigo que tiene mala suerte con las chicas. Ah, ok. Son amigos, supongo, de Walter Flores, ¿no? Mario, lo hacía en cada un torneo y compartes tu pack. This is life. No, es el sábado, ¿en serio? Libertadores el sábado, pero el partido de vuelta, bueno, no estoy muy enterado ahora mismo, pero bueno, vamos a ver si coincidimos con el horario de la Libertadores, que va a estar de infarto, ¿no? Va a ser una final re epiquísima de River y Boca. River y Boca, ahí siempre acá, ¿no? Sí, fin del sábado, ¿no? Bueno, no sabía, gracias por la información. Sábado se van a jugar las finales de la Libertadores, ah, ok. Lo regular era entre semana, pero bueno. Me toca en la mesa del comedor porque mi cuarto lo tienen para echar chisme, dice por aquí Caterina Lombard. Pobre Caterina, te sacaron de tu cuartito, pero bueno, no importa, vamos a disfrutar igual de unos lindos espectáculos. Mi serie favorita, los ingleses. Recuerden todos, parceritos, que abajo están los links para que puedan enviar sus mensajes de vía LUTs. Es muy fácil enviar los mensajes vía LUTs. Walter Flores puede empezar a probar los mensajes. Los moderadores pueden empezar a enviar sus mensajes vía LUTs durante toda la transmisión. La gente que quiera enviar sus mensajes, aprovechen ahorita antes de que arranque el juego y podemos leer algunos mensajes de LUTs que ustedes envíen ahí. Así que bueno. Alan en México. Ok, vamos a ver. Ahí están los parceritos del Alan en México, el combito. Eran cuatro huevones, el Alfredito, el Lobito, el Gallito, el Mágico.
Todos tenían sus apodos, los weón. Y así me las. Les juro que no tengo ni puta. Solo Alfredo, sé cómo se llama. Los otros tres no tengo ni idea cómo se llaman, pero los conozco a todos por sus apodos. Pues así se llamaban siempre. Fue una buena experiencia en la Ciudad de México, la verdad. Así que bueno, saluditos para todos. Saludos desde Ecuador, compas. Sean hasta la muerte. ¿En cuánto empieza la partida? Como en 5 minutos. En 5 minutos arrancamos con la primera partida. ¿A cuántos países has viajado? No, poquitos. Acaba de empezar mi tour. Solamente he ido a México y a Perú. Solamente tengo las LAN de Lima, la LAN en Ciudad de México y sigue Santiago y Buenos Aires. Son los dos próximos destinos, Santiago y Buenos Aires, así que ya veremos cómo nos va. Para ti, ¿quién gana la Libertadores? Oh, la verdad no sé, la verdad que no sé. No he visto mucho el fútbol de los dos. Creo que viene un poco más sólido. Boca jugó como más tranquilo, al menos la semifinal la sufrió menos, fue lo que vi. Pero no sé cómo están de nivel de fútbol los dos. En River están dos colombianos. Santos Borré. No, es que está llena de colombianos, ¿no? Santos Borré y Juanfer Quintero juegan para River. Por el otro lado está Faura. No sé si vayan a dejar jugar a Cardona. Van a haber como cinco colombianos en cancha en la final de la Libertadores. Así que bueno, quizá me vea el partido. ¿Y con quién los aztecas son buenos para jugar con Águilas? Sí, son muy buenos. Viva Corinthians, dice por acá la gente de Brasil. Ya somos más de 450 en el directo. Hola, sí. Ya somos más de 200 y en 4 minutos arranca esa partida. ¿Cuántas partidas van a echarse? Tres o cuatro partidas. Tres o cuatro partidas vamos a tener en la noche de hoy. Así que tienen Age para rato hoy, amigos. Ya lo saben. Vamos a ver quién más comenta por aquí en Facebook. El amigo Héctor Alejandro. Saluditos para Héctor Alejandro. Jonathan Cárdenas también deja su 14. Saluditos, Jonathan. La gente está dejando sus comentarios aquí en el grupo de Facebook, en la fanpage y en todas partes. Adrián Bautista, el gallo en la Ciudad de México, aquí presente. Vamos a ver si es eso el original gallito. Vamos a ver. ¿Qué foto de perfil tiene acá en el. Ir al canal? Vamos a verlo, vamos a verlo. Así es. Gracias al parcero Omar Ramírez. Entonces, arriba de Viper. Sí, es el original gallito. Adrián, entonces te llamas gallito. Bueno, bien ahí. Vamos a verlo. Comienza ya, los quiero ver, partirse la madre, quedan 3 minutos. 3 minutos, amigos, saludos desde Chile, ponen las manos al juego, ya quiero ver la macheta. Ya cállate, que empiece la partida, pero si me callo, no hay partidas. No les narro las partidas. ¿Cómo hago? Ok, no. Ya entiendo el mensaje. El gallo presente, dice que. Saludos desde Barranquilla, saludos a The Viper, Mario Viper, manito, en verdad, gracias por los videos y por alegrarme los días, gracias Slife, de verdad que gracias a toda la gente que envía sus buenos deseos, que apoya el canal, que le gusta lo que hago, que motivan al caster, la verdad que muchísimas gracias. Perfecto para ver a Ash mientras trabajas unas horas. Mi loot no llega, ¿dónde hace 5.000 y no aparece? Dice Omar Ramírez, que acaba de apoyar el canal. Loot debería aparecer en algún minuto, pero bueno, en algún momento, es que no sé, ven, yo miro. Ya que tengo los loots, que no aparezcan o algo así. Loots, 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 loots. ¿Dónde carajos están los loots? Carajo, creo que no lo tengo. Superchats. Parece que tengo los loots deshabilitados. A chequear acá rápidamente. Aquí están los loots. Espérate porque creo que me faltan, al menos en esta principal. Voy a ver si lo puedo corregir. Navegador, 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 aquí. Loots. Vamos a ver, one. A ver, ahí ya deberían aparecer los loots ahí, grandes a la parte de arriba. Creo que no los tenía habilitados, pero bueno, ya pueden volver a enviarlos si quieren, ¿no? Pusheando la vibra amarilla. Bueno, amiguitos, quedan 2 minutos, quedan 2 minutos. Saludos desde Chile, te sigo desde antes de los 2000. Ay, 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 ya llevas buen tiempo por acá, casi 3 horas, ¿no? Saludos desde Perú, fuerza, Tato. ¿Qué tal? ¿Qué rating están estos dos por encima de los 2.500 puntos de Elo? Desde Bogotá, saludos Mario. ¿Cuándo eres el dueño del Cyber en la minuto? Más o menos, más o menos. Ahí va a ser la LAN en Bogotá, ¿no? Y será la LAN en Bogotá, será el 15 de diciembre. Para la gente de Bogotá, 15 de diciembre, LAN en la ciudad de Bogotá. Puesto mis monedas, el Viper 10.000 por 14 del mágico Víctor Padilla. Es el mágico que está por aquí. Entonces está el gallito, el mágico. Solo falta el lobito. Entonces, siempre presente. Pero bueno, vamos a darle cañita que ya en 1 minuto estamos comenzando. Mis queridos amiguitos. En segundos arrancamos. Así que es momento de volver popito el chat.
Vamos a darle cañita a esto. Vamos a darle cañita. Ya somos casi 500, parceros. Ya somos más de 500, parceros. Así que rompan ese chat. Dale 14 hasta que no se vea el nombre de absolutamente nadie. Destroza el chat que nos vamos con la primera partida. Dale cañita a ese chat. Rompe ese chat. 14, 14, 14. Que nos vamos con el primer duelo entre la Víbora de Viper y Tatito. Dale rápido a ese 14. Hasta que no se vea el nombre de nadie. Cuando no se vea el nombre de nadie en el chat, de lo roto que va a estar. Ahí arrancaremos la primera partida, así que rompe ese chat con todas las ganas del mundo. Dale 14, hasta que no se vea el nombre de absolutamente nadie, amigos. Vamos a darle cañita a esto. ¿De qué te perdiste? No. Acabas de llegar justísimo, justísimo a tiempo. Así que bueno, veo 37 como da. What the fuck, no. Eso sí se dieron garra, ¿no? Y la gente rompiendo el chat hasta que esté completamente rotísimo el chat. Vamos a activar sonido del juego. Vamos a pasarnos por acá. Y vamos a colocar entonces la partida. La gente que me confirma. Siempre tenemos que confirmar entonces. Que ustedes puedan ver, ¿no? Que ustedes vean todo, que esté todo al peluche. Vamos a verlo, ya estamos aquí. Así que confírmenme, parceros. Confírmenmelo todo, mis queridos amiguitos, que se oiga bien, que se vea bien. Vamos a poner rápidamente el chat. Vamos a poner el chat del YouTube. Ahí está el sonido del juego. Yo lo oigo un poco bajo, ustedes me confirmarán. Si lo acomodamos, si todo está al pelo, si todo está sumamente bien, ¿cómo anda todo? Vamos a ver, vamos a ver. Tan, tan, tan. De Viper versus Tato. Listo, vamos a chequear. Vamos a ver, vamos a ver, ¿todo bien? Sonido, sonido, dice por acá, la gente sí, se ve bien, se oye bien, gracias a los mods, porfa, que me confirmen los moderadores que tengo, Marquito, sirve para algo, poco huevón, Marquito, fierro pariente. El volumen está muy bajo, ¿del juego? Uy, 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 no sé qué hubo, un super chat, Ahora ah, no. sí, maldito Maduro. Un abrazo, Mario. Pueden decir lo que quieran ahí de Maduro, ¿no? Desquítense. Más alto pone el sonido del juego, ok. La idea es que ustedes puedan disfrutar de una buena transmisión, ¿no? Ahí está bien, en relación a mi voz, más o menos. Oigan a los aldeanitos. Oigan a la oveja. Oigan al centro urbano. ¿Todo bien? Un poquito más alto, dice la gente por aquí. Omar Ramírez, muchas gracias, man. Gracias, Omar. Gracias, Omar, por el aporte al canal. Bueno, vamos a tener una guerra italianos contra malayos. Bueno, sí, es para el mar, pero estamos en Arabiazo ahora mismo. Tatito de color azul. Viper, como siempre, la víbora amarilla, ¿no? Fierro, fierro, Marquito. Y entonces, Marquito, ¿todo bien? Volumen de Leish bajo. Ya lo subimos, Marquito. Confirmamos que todo ande bien. Todo está el peluche ahora mismo. Italianos contra malayos. Tatos va con malayos. Y Viper va con italianos. Dos civis con las que puedes pasar un poquito rápido de edad. Así que espero que jueguen agresivos. Igual tiene un mapa muy abierto. El oro de Viper está sumamente expuesto. Mi civi favorita son los ingleses, mis queridos amigos. Ya, todo bien. Perfecto, está bien. De 10 puntos, 14. Oka, 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 oka. Así que bueno. Arranquemos esta linda transmisión. Vemos tres en madera para Viper. ¿O este lo tenía en madera? No me percaté del asunto ahí, no me percaté del asunto, pero bueno, la partida está empezando, 14 lanitos, 4 en madera para Tatito, los malayos, es una civi que casi hace rato no veíamos en acción, hace rato no veíamos a los lindos malayos en acción, es una civi que recuerden tiene la ventaja de que avanzas más rápido a la siguiente edad, es decir que la transición de edades es mucho más rápida, por lo que si picas a feudal, antes que tu rival, pues vas a llegar con demasiada antelación. Así que vamos a ver qué tiene en mente Tato. Aunque hay que saberlo manejar, porque por lo regular estamos acostumbrados a cierto paso, con cierta cantidad de aldeanos, y estamos acostumbrados a tener cierta cantidad de recursos al llegar a la siguiente edad. Así que hay que calcular un poquito. Lo normal con los malayos, lo más recomendable, es pasar con un aldeano de más de lo que habitualmente lo haces. Vas a llegar al mismo tiempo que si lo hicieras con un aldeano menos y con mejor economía. En cambio, puedes llegar muy rápido a la siguiente edad, pero la economía no te va a dar para absolutamente nada, así que vamos a ver cómo la usa Tatito, que está con un mapa un poco incómodo también, aunque su oro, hay que decirlo, el oro de Tato es 10.000 veces mejor que el del señor Viper. Viper está muy abierto, es un mapa donde espero ver a Viper muy agresivo. Su madera la tiene hacia el frente, aunque tiene una madera de retaguardia que le puede salvar un poquitito la vida, ¿no? Aquí a la lateral,
Tiene el oro muy expuesto, tiene un oro secundario. Esta parte es fundamental para Viper. Un Viper que ya empieza a joderle un poquitico la vida a Tato, que mete un cuartel acá. Lo malo del mapa de Tato es que está así como en medio de una loma, ¿no? Si Viper le llega a dominar el terreno, lo puede complicar. Una construcción en una parte alta, le va dominando el terreno, pero creo que van a tener que jugar los dos muy abierto. Tato puede cubrir esta lateral de su madera y de su oro, pero por acá la va a tener un poquitico más compleja, aunque puede meter dos simples wall aquí y acá, Tatito, y va a tener todo ese punto cubierto. Y si termina de construir edificios acá, se va a cerrar muy bien. Un paso muy rápido por parte de Viper. 21 de población al 7 con 30. Nuestro querido amigo Viper, que recuerden que a los italianos les sale más económico. Está metiendo muy rápido el establo, lo cual es un poco raro. Creo que tiene pensado hombre de armas. Pero le cogía un poquitito la tarde a Viper. Vamos a ver qué tiene pensado. Tiene pinta de hombre de armas, porque estaba acelerando demasiado su cuartel y está enviando de inmediato hacia el oro. Sí, de inmediato empieza a sacar las milicias. Hombre de armas entonces para Viper, que manda los dos aldeanitos a por la mina de oro. Vamos a ver cómo le sale la técnica de hombre de armas. Y Tatito Badrush limpio. Tato Badrush limpio porque el señor Tatito no ha pasado a la siguiente edad. Está aprovechando el hecho de ser malayo, que a pesar de que pase muy tarde a la siguiente edad, pues no va a llegar realmente tan tarde, ¿no? Vamos a chequear acá porque Viper no puede pelear acá, puede cometer un error. Si pelea, Viper puede estar cometiendo un error grave contra Tatito, que empieza a montar presión. Rápido mete la empalizada y Viper va a poder tomar un poquito de ventaja porque va a tener sus tres milicias vivas y va a llegar antes a feudal, por lo que va a poder mejorar a hombre de armas. Mira cómo cierra rápidamente Viper para evitar cualquier tipo de inconveniente. Viper quiere jugar a la defensiva y está moviendo sus posibles ya futuros hombres de arma hacia esta lateral. Esta casita no va a subir nunca por el momento. Viper que ya está en feudal. Tatito que empieza a pasar va a llegar al 10 con 56 en exactamente un minuto. Este aldeanito puede pagar las consecuencias. El scout se atraviesa mientras los otros le volean el machete, pero ya llegan las milicias de Viper y tienen que salir corriendo. Buena movida de la víbora, que ya está mejorando a hombre de armas, por lo que Tato tiene que correr o pelear ahora mismo. Y Viper va cerrando puntos con estos bosques que le convienen un montón, porque ya cerró acá, tiene la lateral de su oro, la que le tiene muchísimos problemas. No sé con qué quiere rematar Tato, que apenas va a llegar a la edad feudal. Ya se van a mejorar los hombres de arma de Viper, que seguramente pasará el contragolpe, ya lo veremos. Aquí está persiguiendo un poquito los hombres de arma. Estamos apenas al minuto 10 con 40. Esta partida apenas está comenzando y tenemos voleo de machete entre hombre de armas y milicia del señor de Viper. Vamos a ver si Tatot con los malayos saca a los reclutas de Karambit, pero lo que está haciendo apenas llega a feudal es la doble arquería. Está tomando muy poco oro, no estoy seguro si va a mixear entre guerrilla y arqueros o rápidamente va a enviar más aldeanos hacia el oro acá. Pues los hombres de arma están haciendo popito las milicias de Viper, aunque esta la va a masacrar. Si Viper me crea bien, lo va a dejar con vida intentando hacer micro. Oh, bueno, no lo logra mucho más de Viper. Ya va a perder su única milicia Tatito y con esto va a intentar contragolpear un poco Viper, pero hay que ver que Tato está metiendo primero las dos arquerías que de Viper, que tardó un montón. Así que en la guerra de arqueros puede estar tomando una pequeña ventaja a nuestro querido amigo Tatito, que muy muy rápido metió esas dos arquerías. Gracias al parcerito Jorge Ochoa. Muchas gracias, Mario, por alegrarnos la semana con sus transmisiones. Gracias, Jorge Ochoa, a ti por el apoyo al canal. Si te quiero un montón, de verdad. Gracias, parceros, por el apoyo al canal. Vamos a ver entonces cómo continúa la partida mientras agradecemos al amigo Jorge Ochoa por su aporte al canal. Parcero, muchas, muchas gracias. Vamos a ver ahora. La partida avanza. Recordemos que Tatito entonces es el que va a montar quizá la prisión primero. Tatito encasado, un clásico ya. Tatito encasado a toda hora. Pero bueno, va montando a sus arqueros primero y creo que tiene la lateral dispuesta para avanzar. Está picando por la derecha Tato, pero hay un puesto de vigilancia por parte de Viper. Este scout ya le debe decir a Viper que esto es demasiado sospechoso. Aquí tiene la doble arquería, por lo que va a poder defender fácilmente su oro, pero el ingreso de los arqueros puede que le jodan la madera, aunque este puesto avanzado por parte de Viper lo mantiene muy vigilado. Y luego, miren la estrategia, miren lo que es jugar, ¿no? Tato se da cuenta que el puesto avanzado lo va a delatar y rápidamente cambia su punto de reunión. Simplemente dice, no, ya no voy a intentar sorprender a Viper, Viper que ya tiene el puesto avanzado ahí, sino que voy a ir de frente simplemente. El oro parece que va a ser la estrategia ahora directa por parte del señor Tatito. Y vamos a ver entonces acá cómo juega Viper, que ahora mismo está 9 contra 5. Mayor cantidad de army para Tato en este punto de la partida, pues metió más temprano las partidas. De nuevo, gracias a Jorge Ochoa. Vamos a chequear acá. Tatito tiene el mapa más cerrado que de Viper, aparentemente. Vamos a verlo. Ambos juegan un mapa abierto, pero miren estas construcciones.
Bien pensado por parte de Tato. Va a terminar de cerrar acá y seguro terminará de cerrar acá. Y va a cubrir la parte más importante de su economía, la madera y el oro, que están sumamente abiertos. Y ojito, porque acá se le colaron a The Viper, que no ha metido este puesto avanzado. Surprise, surprise. La primera vez que veo que le pasa esto. Uy, acá se acaba de percatar Viper, pero es un poco tarde. Tiene que devolver rápidamente. Se movió The Viper. Buena movida por parte de Tato. Se movió por la parte oscura. Menos un aldeano ahora mismo para The Viper. Tato hace un muy buen movimiento con los arqueros que se le van metiendo a rancho a The Viper. Pero tiene que tener cuidado, pues ya llega la armada del señor The Viper y Tato aparentemente va a tener el más uno de ataque primero y eso le puede dar una gran ventaja. A ver dónde se mueve Tato. Aquí está Tatito. Está a punto de ser encontrado por Viper. Ahí lo pillan. Vamos a ver si lo logra encerrar. Ojo que el más uno le puede dar mucha ventaja a Tato, que si también toma loma, puede sacarle ventaja clara de Viper, que tiene que estar muy al tanto, pero igual lo están superando por bastante número. Vamos a ver quién sale mejor parado acá. Número contra calidad, es la guerra. Tato tiene mucha guerrilla de Viper. La mayoría de army de Viper es guerrilla, retira a su arquero para no perderlo simplemente y está jugando encima de local. Lo mejor que puede hacer Tatito es salir corriendo de inmediato. Tiene que correr rápidamente el señor Tato. Mala micro de Viper, regalando un guerrillero ahí que no tenía que haber perdido. Un scout que está prácticamente muerto, pero no debería pelear Tato. Está muy inferior en número, pero está micreando demasiado bien. Se le lleva dos unidades. Está micreando de lujo el señor Tatito, que se mueve muy bien. Acá, miren esta micro. Sube rápido a la loma. Está muy inferior en número. Por fin se deshace de ello. Vamos a ver si ya viene alguna otra avanzada por parte de Tato o va a esperar a jugar a la defensiva. Aparentemente quiere esperar el contragolpe de Viper, pero incluso está vigilando la zona, ¿no? ¿No le parece que este sea todo el ejército que tenga Viper en este momento? Y estaba vigilando esta parte de su mapa, pues esta parte es sumamente vulnerable. Debería mejorarla de alguna forma, porque si Viper llega bien escondido por acá, cae directo a su madera y directo a su oro, y este pedazo está abierto, y sería un problema, bueno, no, para Tatito, que va avanzando de nuevo, pero Viper está jugando a full guerrilla. Tiene que hacer algo, Tato. Tiene que hacer algo. Mantenerlo a la ofensiva o algo por el estilo, porque lo están manteniendo completamente arrinconado el señor. El señor Viper lo está dejando venir. Vamos a ver cómo lo hace. Full guerrilla para Viper y va a meter la primera defensa en herrería. Una evolución demasiado importante para esta guerra que se viene. Tiene que hacer algo Tato, cambiar de army, mixear a scouts, porque la guerra no la va a poder mantener. Puede tener la ventaja de pasar más rápido a la edad de los castillos, pero recordemos que es italiano Viper, por lo que puede también picar primero. Tato con gran cantidad de arqueros tendrá que mixear demasiado bien. No parece buena idea para Tato pelear. Y Tatito lo... Uy, ojo acá que la puede haber hecho mal. Tato se movía hacia arriba, está bajo la lluvia de flechas de la guerrilla. Por alguna extraña razón no le está yendo tan mal. Está micreando demasiado bien. Tatito que se mueve y pega y logró hacer un daño eficiente. Y ahora, me ha escuchado Tato, ya mixeado con un par de scouts. Esto cambia completamente la historia. Estos dos scouts pueden eliminar completamente la guerrilla de The Viper. Tato haciendo intercambios en el mercado. Aparentemente se va primero. Va a tomar una ventaja enorme. Siendo malayo, le va a coger una gran ventaja. Tiene que traer arquero rápido para deshacerse de los scouts. Vamos a ver acá cómo anda el asunto. Vamos a ver cómo anda el asunto, amigos. Acá logra mixear con arqueros. El arquero es mucho más eficiente para matar al scout. Y Tato tiene que devolverse. Iba a la ofensiva, pero dice, no, papá. Yo prefiero quedarme solito, quietito en mi casa. Y Tato sigue haciendo intercambios en el mercado. Tiene el mercado muy activo Tato, que si quiere ir rápido a la edad de los castillos, sabe que está contra un italiano. Y Viper puede en cualquier instante picar a castillos. Tiene buena cantidad de granjas de Viper. Tiene el mapa mucho más abierto y mucho más expuesto que su rival. Y ahí está, aprovechando de Viper la ventaja de decir italiano. Pica primero a castillos, pero si Tato pica a unos segundos, vamos a ver, la barrita tiene que llegar por acá, porque la ventaja del malayo puede hacer que Tato, incluso picando después de Viper, llegue a castillos. Vamos a verlo, está a segundos Tatito, ahí está el paso de Tatito y mírenlo acá, va a llegar 30 segundos antes que de Viper. Picó 30 segundos después y va a llegar 30 segundos antes. Va a aprovechar seguramente la ventaja del malayo. Ya lo veremos. Y tiene un ejército monumental. Vamos a ver si Tato logra aprovechar esos 30 segundos que le da de ventaja ser malayo. Viene como la barrita azul. Va a sobrepasar a la barrita amarilla. Carrera de barritas. Va a ganar la de Tatito, que es malayo. Eso le da una ventaja grande. Si lo logra presionar a tiempo de Viper, que tiene su mapa sumamente abierto, le puede estar jodiendo la vida. Un Viper que empieza a jugar entonces con establos. Pero Tato, ¿por qué no ataca? Ese es el respeto solemne que le tienen a la víbora. Tiene que ir ya, de inmediato. Tiene que aprovechar el punto de que va a llegar primero a la edad de los castillos. Pero no se decide atacar. Nada que se decide atacar. Viper custodia por esta parte. Viper que va a cambiar entonces a jugar con jinetes. Porque está metiendo pureza de sangre y primera defensa en la herrería.
Ataca, apostatito, que tienes que aprovechar el tiempo que estás en Castillo antes que de Viper. Ya era para que estuviera acá, presionándole los arqueros, pero bueno, vamos a ver qué tan bien le sale la movida a Tatot. Y se va desplazando hacia la parte de arriba. Viper se da el trabajo de meter una puerta hasta por un pinche scout, pero bueno, está explorando y está obteniendo información Tatitot, que va por esta lateral. Vamos a ver si quiere ir directo a este punto, que sería el más vulnerable, pero igual el puesto avanzado le va a indicar a Viper qué va a pasar. Un Viper que de inmediato está mejorando también a Ballesta, supongo que... ¡Wow! ¡Mira la dactilera! La balística no, la dactilera para el amigo Viper instantáneamente. Muy buena economía, entonces la que tiene Viper que mete, entonces esta evolución le va a dar ventaja. Los arqueros de Viper van a disparar más rápido, pero Tato mete guerrillero de élite, Viper también mete guerrillero de élite y por ahora no logra hacer ningún tipo de daño. Esta movida estuvo interesante. Tatito dividió su army, mandó 5 arqueros hacia el fondo, los típicos mata aldeanos, logró llevarse un par de ellos, Viper divide un par de guerrilleros hacia abajo y tiene que mantener la custodia por la parte de arriba. Tato tiene 47 aldeanos, le saca 10, wow. Le está sacando 10 aldeanos de ventaja el raideo que ha metido. De a poquito en poquito, le está sirviendo de gran manera a Tato y lo tiene 10 aldeanos por debajo al amigo de Viper. Aquí a Viper no le conviene pelear ni siquiera un poquitito. Vamos a ver acá, los mata aldeanos ya fueron neutralizados por la guerrilla. Viper tiene full arqueros, Tato debería atacar ahora mismo. Vamos a chequearlo, Tato, que prefiere volver a su base. Mucha cautela para el español contra la víbora. Metiendo la universidad, va a jugar full agresivo. Se viene entonces la balística para Tatito, que en la guerra de arqueros es fundamental. Y vamos a ver acá si Viper logra hacer algo. Está bien cubierto, a punta de casas no va a poder hacer nada. No va a poder sorprender de Viper. Vamos a chequear qué tienen en mente los dos jugadores. Tato, que juega con muchísimo respeto sobre la víbora. No quiere perder la ventaja que tiene. Y hace bien, ¿no? En este momento le está ganando en economía. Si comete un paso en falso, Tato puede recibir un duro contragolpe por parte de Viper, que intenta sorprender por la lateral de arriba, pero un Tato que está completamente bien cubierto. Vamos a chequear. Cualquier momento se puede decidir Tato de ir adelante. Balística que de Viper no tiene. Y creo que no tiene ni siquiera universidad. Vamos a mirar, vamos a mirar. Sí, ya metió la universidad. Está custodiando. Ustedes ven, la ciudad de Viper es mucho más vulnerable. Mira esto. De nuevo los mata aldeanos de Tatito, se le colan al rancho. Bueno, creo que van a ser rápidamente neutralizados. Buena puerta esta, no sé cómo lo hacen la verdad. Muy buena puerta, jinetes con pureza de sangre, más uno de ataque. Liquidan rápidamente a esos 5 arqueritos. Va a meter apenas el segundo centro urbano. Los arqueros de Viper se vienen a asomar por acá. Puede que descuente un par de aldeanos, chao papá. Uf, si salva ese aldeanito. Tato está bien cubierto. El mapa de Tatito está sumamente bien cubierto. Para Viper va a ser bastante complicado ingresar, pues Tato ha cubierto bastante bien. Este centro urbano le cae de maravilla. Este era el punto más vulnerable. Tiene un puesto avanzado por si las moscas. Y ahora está metiendo un buen centro urbano ahí. Y ahora está sumando con elefantes. Pinta bien la partida para el señor Tato, que está 10 aldeanos por encima. Y está bien cubierto contra Viper. No lo ataca, pero está ganando en economía. Y eso es una buena movida por parte de Tato, que juega con mucho respeto hacia la víbora al no presionarlo, al no atacarlo. No quiere cometer errores, quiere mantenerse al margen. Y no estoy seguro si sabe que le va ganando en economía. La ventaja en puntos es apenas de 200. Así que no sé si Tato esté tan consciente de que le está ganando en economía a su rival. Y Viper creo que sí sabe que viene por debajo en economía. Y lo que está haciendo es rápidamente montar taller de maquinaria de asedio en la cara, lo que podría llegar a complicar a Tato en cualquier momento. ¿Va subiendo el taller o no va a subir? Este aldeanito puede morir. Viper tiene un buen ejército, pero Tato tiene uno, lo mejor. Vamos a chequear acá en este punto quién sale victorioso de la guerra. Viper, que quiere proteger el punto para montar su taller de maquinaria. Un par de jinetes que marcan la diferencia contra la guerrilla. Hay que ver acá la micro cómo anda. Estos elefantes sí que marcarían la diferencia si es que llegan a entrar en el cuerpo a cuerpo. Buena cantidad de guerrilla por parte de Tato. Viper, que no sé si debería estar peleando acá o no. Se la está jugando completamente Viper. Se la están jugando los dos. Están uno al frente del otro. Sigue llegando el refuerzo de jinetes por parte de la víbora. Este elefante puede hacer la diferencia un montón. Tiene que retirarse, obviamente, de Viper, porque este elefantito es la hostia, diría Tatito. Ese elefante puede acabar con un ejército de guerrilla sin despelucar. Ha terminado con la guerrilla. Tiene que liquidar a este elefante rápido. Uy, esta catapulta salió muy mal. Muy mala movida por parte de Viper. La catapulta salió encima de los arqueros. No sé por qué. Viper pudo haber colocado el punto de reunión a la retaguardia y hubiese cambiado la historia. Una mala movida por parte de Viper, la que se ha hecho en este punto. Y bueno, le ha costado una catapulta que hubiese podido desequilibrar. Tato, que está tomando aún más ventaja en su población de aldeanos y sigue presionando con los lindos elefantes. Vamos a ver hasta dónde puede llegar Tatito a quitarse de encima de Viper. Un Viper que tiene que atacar, pues está por debajo en economía. Un Viper que está jugando a un solo centro urbano. Y un Tato que de manera muy astuta lo ha estado raideando y le ha sacado ya 15 aldeanos de
ventaja y se está defendiendo de muy buena manera. Esta ocasión si logra sacar la catapulta a tiempo. Estos elefantes comen demasiada flecha, pero bueno, ahí lo logra liquidar. Y con la catapulta hace retroceder a un tato, que debe responder con esto que me estaba esperando. ¿Un taller de maquinaria? Pero demasiado lejos. Vamos a ver si Viper le permite montar esto, amigos. Taller de maquinaria tiene que responder, pues Viper viene con catapultas y él tiene que hacer algo para poder defenderse. Vamos a chequear acá, porque si logra montar, la presión rápida de Viper podría complicarlo. Este aldeanito si cae, creo que la catapulta debería ir directa hacia el aldeano, retrasaría el taller de maquinaria y con la catapulta podría marcar diferencia. Igual el elefante se la hace popito y el taller de maquinaria va a subir. Tiene pinta de que se defiende Tato. Ya de inmediato saca la catapulta, ¿no? Instantáneamente construye, saca el asedio, lo requiere para frenarlo a Viper, que empieza a montarle la presión, pero que está 15 aldeanos por debajo en economía. Tato va aguantando. Tato es un jugador que está empezando a perfilarse mucho a este estilo de juego. En la mayoría de partidas de la SL lo vimos jugar así. Siempre a ganar en economía, siempre a intentar rematar en imperial. Es un jugador que juega poco agresivo, es un jugador que apenas nota que tiene ventaja económica, se resguarda y se defiende muy bien Tato. Y gana en economía, ganando la guerra rematándola en imperial. Es un buen modo de juego para Tato, que hasta ahora le ha funcionado de buena manera. Pues se defiende muy bien el español. Hay que ver acá cómo le va contra la presión de Viper. La micro de Viper obviamente es de temer. Vamos a chequear, amigos, cómo anda todo esto. Está bastante, bastante interesante, parceros. Aquí se devuelve doble catapulta por parte de Viper. Tiene que correr tantito, doble asedio también para Tato. Sigue ganando en economía y tiene su punto de defensa en este punto. Vamos a chequear si logra aguantar la embestida. Uy, 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 mala micro por parte de Tatito. Buena micro por parte de Viper, que está en loma inferior. Los jinetes van derecho por la catapulta. Vamos a chequear si logra liquidarla. Ojo, ojo, porque está micriando bien Viper. A pesar de tener desventaja de loma, logra liquidar acá. Está recortando demasiado el ejército de Tato. Ojo, porque Tatito está en problemas en este punto de la partida. Catapultazo toma, papá. Ah, Tangana. Uy, 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 uy. Buena micro en esta ocasión. Queda viva la catapulta por parte del señor Tatito. Vamos a chequear que esto puede cambiar en cualquier momento. Solamente 4 guerrilleros con vida para Tato, que puede estar viéndose en aprietos. El juega de local es la ventaja que tiene. Y hay que ver que las catapultas también van saliendo. Y los elefantes sin jinetes. Viper tiene que sumar. No sé si logra montar la presión. Son guerrilla contra arqueros. Vamos a ver si la de Viper le alcanza. Está muy abajo en economía. Son 20 aldeanos. Pues Viper sigue montando presión. Con un solo centro urbano, igual Tato le devuelve un par de raideos de vez en cuando. Eso lo complica mucho a Viper. El mapa de Viper es sumamente abierto. Está jugando de manera suicida. Si Viper no logra hacer daño en el punto ahora mismo, pues va a terminar perdiendo la partida. Y a Tato le va a salir bien la vieja guardia, que está usando, está casi 30 aldeanos encima. Casi 30 aldeanos porque él está jugando hace rato con 3 centros urbanos y una economía mucho más sólida. Pinta complicado, la verdad, para The Viper, porque no tiene el army suficiente. Para que uno diga, lo van a liquidar a Tatito, y Tato tiene una economía muy sólida ya. 86 aldeanos en una economía demasiado sólida, así que está bien complicado contra un Viper que a veces le gusta jugar de esta manera tan agresiva. Un solo centro urbano y Tatito entrenando al máximo entonces su defensa. Es una modalidad de juego que ha optado nuestro señor Tatito. Vamos a ver que se va moviendo, va a intentar raidear, tiene que romper acá y meter los aldeanos a la casa, porque le podían complicar el asunto. No sé si tenga la piedra, Viper, para meter un castillo. No, va a cogerla precisamente. Va a coger piedra, intenta raidear, descuenta un par de aldeanos. Ahora Tato metiendo la ganadería, pero ya tiene un ejército lo suficientemente grande como para defender. Viper sigue presionando, pero está con la contra perfecta. Jinetes y guerrilla, saca a Tatito a la defensa. Tiene una economía mucho mejor plantada. 30 aldeanos por encima. Y el asunto está complicado entonces para él. Está medianamente complicado. Vamos a ver qué puede suceder, amigos. Vamos a chequear qué puede hacer nuestro querido amigo Tato, aguantando como puede. Viper intentando presionar al máximo, pero se complica, amigos. Se complica el asunto. Ya tiene mucha army. Tato ya tiene demasiada army en este punto de la partida. Muy bien parado veo a Tato con full guerrilla, full elefante. Estos elefantes marcan la diferencia un montón. No sé si Viper le alcance, ¿no? No tiene pinta. No tiene pinta de que le vaya a alcanzar a The Viper para liquidarlo a Tato, que tiene la economía demasiado bien puesta.
Ein Pero. Vamos a ver, amigos, vamos a ver en ese punto qué puede hacer The Viper. Sigue presionando la víbora. ¿Sigue jugando un solo centro urbano? Sí. Un solo centro urbano. Sigue jugando con una buena cantidad de aldeanos. Tiene 66 Viper. Pero está teniendo una economía mucho más sólida. Está yendo ya hacia la edad imperial. Tiene 40 aldeanos por encima. Muy, muy sólida la economía de Tato, pero vamos a ver si puede aguantar la embestida final de The Viper. Vamos a ver, mis queridos amigos. Tato se está yendo a la edad imperial. Masacrando el Dianitos. Vamos a ver qué sucede. Pero tendría pinta de que Tato puede voltear esta historia en cualquier instante. Incluso tiene pinta de que llega imperial. Viper podría estarse rindiendo contra el poder económico de Tato, que ha adoptado esta nueva modalidad de juego. En casi todas las partidas tiende a hacer lo mismo y le sale bien. Viper mete un castillo, no sé qué tan en la cara, quizá hubiera podido meterlo mucho más en la cara. Viper que no se arriesga, pero bueno, le mete un castillo adelante. Tato que sigue jugando a full economía. Tato que todavía no contragolpea, pero la llegada imperial le puede dar una gran ventaja a Tato. Vamos a ver cómo juega Tato, que incluso siendo el malayo, pues va a llegar mucho más rápido. Cuatro centros urbanos, llega imperial. Vamos a ver si Viper sigue presionando o si va a preferir rendirse de inmediato. Mejora la ballesta, va a mejorar. Esto sí se demoró un poquitico, ¿no? La dactilera para Tatito, que podía haberla metido hace un buen rato, no lo prefiere así. Tiene más army de Viper, lo supera por 20 de army, pero superado por 40 aldeanos. ¿Quién terminará ganando la partida? Viper que presiona, descuenta aldeanos donde puede meter un centro urbano importante para defender ese oro. Tiene varios aldeanos por ahí paraditos, ¿no? Tiene 58 idle. Esto tiene una cantidad enorme de aldeanos parados. Tiene 50, la mitad de sus aldeanos están parados ahora mismo. Se nota la presión de Viper, está haciendo efecto, pero creo que Tato llegó con la economía suficiente imperial como para mejorar su army, y quizá con estas mejoras ya se pueda sacar esta army de encima. Vamos a ver cómo responde Tatito, que ahora mismo tiene un buen tiempo ya en imperial. Un Viper que lo tiene completamente arrinconado. Tato aguanta con 100 aldeanos, pero tenía un montón en idol. Momento minero, tienen los aldeanos muy despelotados Tato. Vamos a chequear si logra consolidar esa ventaja económica que está tomando ahora mismo. Mucho aldeano, poca army, aunque ya tiene la ventaja de tener calidad de army. Y un Viper que lo está presionando de una manera muy agresiva con un spam de arqueros tremendo. Si Viper llega a ir a imperial, lo puede estar complicando jugando a un solo centro urbano. A un Tato que estaba jugando full economía, pero que le están dando ahora mismo y no son precisamente consejos. Se viene un descuento importante de aldeanos en esta parte de la partida. Chao, centro urbano, masacre de aldeanos, le reducen bastante. Al menos 10 aldeanos de diferencia, un Tato que tiene mejor calidad. Ya tiene el más 3, está mejorando la química. Un Viper que juega con cautela, pero que está montando muchísima presión. Tato tiene que sacarse esta presión de encima si quiere ganar la partida, porque a punta de aldeanos no la va a ganar. Vamos a ver si puede sacarse a Viper de encima, que le ha montado un castillo en la cara. Tiene que ver qué hace. Vamos a ver, Tatito metiendo la química. Tiene que meter la presión ahora mismo. No sé si Tato logre sacarse la presión de encima. Muy bueno, vamos a ver acá. Lleven algunos catapultazos, pero tiene rango Tato, que si me queda bien no tendría problema con este asedio. No debería tener ningún tipo de problema. Segundo castillo para Viper, que sigue completamente encaramado. Viper que se está viniendo con toda y con un centro urbano y economía abajo. Parece querer liquidarlo a un Tato que lo está aguantando como gatico patas arriba. Tato que sigue apostando a la economía y un Viper que sigue jugando a un centro urbano. No, ya metió dos al menos. Ya tiene dos centros urbanos al menos. Viper que tiene ya casi 80 aldeanos y dentro de poco va a tener una economía muy consolidada. Y si llega a poder picar a imperial, creo que la historia va a cambiar. Tato tiene que hacer algo con esta army. Tato que está cortico de economía. No lo están dejando jugar tan tranquilo. Y mira lo que quiere hacer ahora. Quiere volver con su centro urbano. Está mezclándolo bien Tato. Está aprovechando el rango que tiene. Viper que necesita ir a imperial. Si quiere liquidarlo a Tato, tiene que ir a imperial rápido. Vamos a ver, aquí un cañoncito adicional.
Está jodiéndole la vida a nuestro querido amigo, parceritos. Vamos a ver qué sucede con esto. Viper montando presión, Tato que aguanta y crece su ejército y lo tiene con calidad. Y ahora con asedio intenta sacarse ese castillo de encima. ¿Podrá Tato de aguantar y voltear la partida? Están igualadísimos en puntos. La ventaja que tiene es que Viper está jugando tan agresivo en castillos que no está logrando pasar por nada del mundo imperial. Acá esta guerra, no sé si debería pelear la Viper. Está mandando hacia el frente y bueno, estos jinetes lo ayudan un montón a de Viper con el más 2 de defensa. Va a caer el cañón. Vamos a chequear acá, amigos. Esta guerra puede ser definitiva. Si la gana de Viper, podría estarle ganando la partida a nuestro querido amigo Tatito. Pero tiene calidad y tiene loma y tiene cañones que respalda. No sé si de Viper pueda estar jugando bien. Está regalando toda su arma. Ha diezmado demasiado el ejército de arqueros. Creo que fue una mala movida. Fue una mala movida por parte de Viper. Acaba de regalar toda su arma y creo que con esto se va a poder quitar la presión completamente de encima. Mira cómo en una mala movida de Viper quedó 1000 puntos por debajo de su rival. Y ahora no sé si vaya a poder aguantarlo la vuelta Viper, porque no tiene con qué contragolpear. No ha podido tumbar el centro urbano, tiene mucha menos army ahora, tiene 30 menos de army y tiene menos calidad. Y Tato tiene más aldeanos. La partida debería decir que Tato debería poder quitarse la presión de encima y contragolpear. No hay nada que hacer, amigos. Vamos a chequear si lo logra dar vuelta a Tatito, que tiene pinta que sí, porque todo pinta bien para Tato ahora. Vamos a ver, parceros, vamos a ver cómo anda todo esto de Viper con la corona. Están tumbando sus castillos. Viper tiene que ir a Imperial. Si no va a Imperial, no va a poder hacer absolutamente nada. No se lo va a lograr quitar de encima. No lo va a poder matar a Tato. Está muy abajo en army. Tato que debería contragolpear. ¿Por aquí tiene alguna escaramuza? No. Tato tiene el mapa abierto para poder contragolpear. El mapa de Viper tiene completamente los calzoncillitos bien abajo. Tato solamente debería contragolpearlo. Pero sigue aguantándolo acá, un Viper que está lejísimos de Imperial, pues sigue presionando desde la edad de los castillos. Aquí se viene otra guerra definitiva. Viper tiene más número acá, por alguna extraña razón no trae refuerzos, Tato. Sigue descontando aldeanos, 94, Viper que está consolidando ya mucho su economía. Y eso también puede ser definitivo. Vamos a ver, un error de Viper lo tiene complicado ahora mismo. Una mala movida de ataque, ya perdió un castillo, 4 cañones, están tumbando el segundo. Es un buen momento para Tato, que está aguantando, pero tiene toda la pinta de que puede darle la vuelta. Con un Viper en la edad de los castillos, la diferencia de army entre el imperial y el de castillos es más amplia que la de castillos a feudal. Así que la ventaja que tiene Tato de calidad de army debería darle la victoria. Aquí ya, chao, los dos castillos. No hay nada que puedan hacer. Ya le están tumbando las arquerías que tiene al frente. Ese asedio que tiene lo está liquidando. Viper está muy complicado, está recado. Viper está regado por todo el pinche mapa, pues nadie lo ha molestado. Tato ha estado agazapado completamente, esperando la oportunidad del contragolpe. Y aquí por fin viene con un grupo de arqueros a contragolpearlo de Viper, que no tiene ni la culpa. En este momento no tiene absolutamente nada para hacer nuestro amigo Viper para defenderse. Tatito debería llevárselo en los cachos completamente puesto. No me extrañaría el GG de Viper en cualquier momento. Está 2000 puntos por abajo y Tato ahora mismo está muy fuerte. La estrategia de Tatito en las partidas le está resultando agazaparse y ganar en economía. Pero para ello hay que defenderse demasiado bien. Si no es por la mala movida de Viper acá en este punto, donde regaló todos los arqueros, seguramente continuaría bajo presión, bajo asedio absoluto nuestro amigo Tato. No sé cómo Viper lo va a aguantar. Viper todavía tiene esperanzas y no tira el GG. Viper que todavía no pica Imperial. Creo que ahora sí está ahorrando para ello, pero ahora se viene el contragolpe de Tatito. Mira cómo cambia la situación. La pelota la tiene ahora Tato, que avanza con cañones, gran cantidad de guerrilla y arqueros. Está montando talleres de maquinaria en la cara. Lo quiere liquidar rápido el señor Tato de Viper. Está mejorando aquí el onagro. ¿Entonces ya es un agro de asedio? Creo que no. Creo que todavía no son onagros de asedio. Está difícil la situación para The Viper. Todavía no pica Imperial y se acaba de consumir todo su alimento. Y creo que lo hace en caballería. Efectivamente, está sacando caballería ligera en cantidades industriales. No sé si le vaya a servir. Esta puede ser la última movida. Y tiene que ganar esta guerra de Viper o estar completamente perdido. Los jinetes son buenos contra la guerrilla, pero estos arqueros son la hostia para matar a estos jinetes. Son muy powas, son de Imperial. Los matan de 2 tiros y disparan muy rápido. Chao a toda la caballería para nuestro querido amigo Viper. Logra sacarse un pequeño problemita encima con la guerrilla, pero estos arqueros son demasiado fuertes para las unidades de Viper, que tiene que meter un castillo a la defensiva. Minuto 55 de partida, Tato es el que contragolpea ahora con toda. Viper se quedó a vivir en castillos y Viper ya tira simplemente el GG al ver que no puede más, ¿no?
No puede más ya nuestro querido amigo The Viper aguantar el contragolpe de Tatito. Vamos a verlo, amiguitos. Maribel, creo que es amistoso, dice Maribel. Sí, esto es amistoso. No hace parte de ningún torneo, pero están jugando a todo su nivel. No sé si están entrenando la defensa absoluta del amigo Tatito, que acaba de ganar a punta de defensa. Jugar full, full defensa con economía es una estrategia muy válida. Es un jugador defensivo, lo hace muy bien. Obviamente gana en economía. Y cuando lo dejan ya pasar minutos en Imperial con buena cantidad de aldeanos, pues pasa esto que pasó en esta partida. Puede dar la vuelta fácilmente y ya de Viper no tenía nada que hacer contra el contragolpe que le estaba mandando Tatito en esta partida. Era completamente imparable, amigos. Le acaba de dar vuelta la partida. Buen game para Tato, que estuvo toda la partida pudiendo atacar. En gran parte del juego, Tato tuvo la ventaja militar, pudo atacarlo la víbora, pero no quería cometer ningún tipo de error a la defensiva. Ganaba en economía, la jugó defensiva. Viper parecía que se lo llevaba puesto a Tato, se vio complicado. Pero una mala movida de Viper cambió la historia del juego, ya salió con cañones, salió un contragolpe rapidito, eso sí, hay que contragolpear rápido para liquidar, si lo dejas pensar de nuevo a Viper se te encarama de nuevo. Pero buena movida por parte de Tato que contragolpea letalmente a Viper y le gana entonces la primera partida donde la jugó toda la defensiva, pero aquí está el punto. La ventaja económica, 2.000 de alimento, 8.000 de alimento, de madera, 1.000 de oro, no fue ni tanta la ventaja, solamente en madera le sacó un montón o no. Viper tuvo piedra, Tato no tuvo piedra, no iba a meter un castillo nunca. Los Arambais no lo íbamos a ver por el camino, pero al final logró contragolpear. Creo que la gran ventaja y el error de Viper, o quizá no error, porque no es fácil avanzar a Imperial y mantener la presión, fue que sacrificó precisamente eso, su paso Imperial, para poder mantener la presión encima de Tato. Y ya Tato con unidades de Imperial es otra cosa. Tiene más rango, pega más duro. Tiene una ventaja grande, ¿no? Buen juego, pero me sigue gustando más la víbora. Dicen por acá, grande Tatito. Vamos a actualizar entonces el marcador ahora mismo. 1-0 a favor del español, que le gana el parcero de Viper en la primera partida de esta serie de juegos que vamos a estar viendo durante esta transmisión. Muy linda transmisión. La gente sigue dejando sus saludos en Facebook. Van a hacer unas partidazas, dice el amigo Michael Sangix, en el grupo de Facebook. Y vamos a responderle. Saludamos a Michael. No sé lo que dice el chino, pero es mentira, dicen por acá. ¿Cuántas partidas son? Este video hizo que dejara mi porno, dicen por acá. Mario, estoy en el trabajo, me va a tocar verlo en repetición. Ah, bueno, coloca el celular en un cosito, te ponen los audífonos y todo tranqui. Saludos, Mario, dicen por acá. Veo, es de Usme York. Ok. Usme York. Esa está buena, ¿no? Esa está buena, pero no importa. Vamos a ver qué pasa, grande Tatito ídolo, hazme un hijo, dice Huartel. Que vende ango el polvo. Saluda a mi esposa Moni, que es su cumpleaños, dice César Rivas. Vamos, parceritos, entonces alistándonos para la siguiente partida que se nos viene. Se nos viene otra partida más, grande Tato, siempre está lleno de partidas épicas. Mario, un saludo desde Denver, Estados Unidos. Dile a mi crush que la amo. Mario, saluda a la langosta. Siempre está por acá el amigo Fumar Porro. Bueno, saludos para la langosta, que supongo que es el apodo del amigo de Fumar Porro. ¿Hay otro match? Claro que sí. Saludos desde Houston, dice Maribel. Saluditos, Maribel. Saludos, Mario. Gran canal. Gracias, parceros. ¿Cuándo juega, Mario? ¿Yo? ¿Cuándo juego? Bueno, cuando puedo. Mario, eres un crack. Gracias al mismísimo Donald Trump. Mario, saluda a la langosta. Ya, saludos, Mario. Gracias por esta partida. Dice Chris NU. Es un viejo guardia, ¿no? Siempre que apuesto, pierdo, sí. Por el que apuestas, pierdes. Amigas, live. Empecé la otra partida rápido que tengo sueño. Ya nos vamos, hagámosle caso a Jair. Y vámonos entonces con la partida número 2 de la noche. Tatito contra el amigo de Viper. Vamos a arrancar entonces. Es momento de que ustedes rompan ese chat en una buena cantidad de 14. ¿En qué, parceros? Pero en cantidades industriales, amiguitos, rompan ese chat. 14, 14, 14, dale cañita, ese 14 que nos vamos con la segunda partida entre estos dos monstruosos de Age of Empires, Viper y Tato, que nos regalan espectáculo mientras entrenan, amigos. Así que bueno, vamos a ver. Estoy teniendo algunos inconvenientes con las pinches rigs. Y el problema es que me bufea el juego, no sé por qué. ¿Alguien más le ha pasado?
Que pone la Rex y simplemente se queda negro, se queda cargando. Y lo peor es que me queda el PC completamente tostado. Es raro, es raro. Simplemente tengo que salir y volver a relanzar la partida, pero me complica la vida realmente esto. Porque no me deja salir, simplemente se tosta completamente. Carajo. Queda trabado. Es bien curioso. Es curioso, curiosito lo que me pasa. No sé por qué. Si a alguien le ha pasado y sabe el por qué, le agradecería un montón. No me deja. Lo mamón es que no me deja simplemente cerrar el juego, ¿no? No me deja volver a relanzar de manera tan sencilla, pinche juego. Vamos a ver. Ah, espero que no se caiga el stream. El LF4 no funciona. ¿Por qué? Ah, si caigo un segundo, no se muevan, que regresaríamos en instantes, parceritos, porque me toca cerrar sesión para poder cerrar el juego que tengo lanzando ahora mismo. Así que regálenme un segundito. Si caigo, no se vayan. Sobrevivió al streaming, por suerte. Es curioso lo que me pasa, ¿no? No sé. Me toca intentarlo varias veces, por así decirlo, hasta que funciona simplemente, pero la verdad que no sé por qué pasa. Tengo que abrir de nuevo todo. Ram, ram, ram. ¿A alguien le sucede? Está sucediéndome como ese error con las Rex. Es curioso. Es bien, bien curioso lo que pasa, pero simplemente lo volvemos a intentar. Vamos a poner, abrimos más cosas. Abramos más cosas porque si no, cuando cierre voy a cerrar el streaming. Y eso sí sería muy, muy malo. A ver, a ver, a ver. Que no haya ningún lío esta vez. Todo mono, todo mono. Ah, pero ahora se craquea. ¡Oh! ¿Qué me le pasa a este pinche PC? Me pasó dos veces antes de arrancar. Se me pifea. No más se pifea. Es curiosísimo. Y no me puedo salir del juego simplemente. ¡Ah! Odio esto. ¿Por qué? No me deja cerrar el juego. Carajo. Cambia el Wololo Kingdom de PC que tienes. Chun chun chun, chun chun chun. Es raro, la verdad que no sé. No se cierra el streaming. Por lo que más quiera que no caiga el pinche streaming, ¿no? Sobrevive de nuevo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Tengo el Wololo Kingdom bien, todo bien. Es raro y me toca intentar varias veces. Bien curioso. Bien curioso el tema. Voy a intentar abrir como otro lobby. A ver si puedo hacerlo mejor. Aquí no puedo poner el vuelo. Oh, no. Aquí no funciona. Odio esto. Odio cuando esto sucede. Voy a abrir todo porque no quiero que caiga el streaming por nada del mundo. Caray, caray, caray. Reinicia el volvemos, dice. No, pues es intento que no caiga, ¿no? Intento que no caiga simplemente el streaming. Y al tercer intento, en la anterior me funcionó, pero es muy mamón
porque me craquea el PC justo antes de arrancar la partida, entonces es sumamente molesto para mí. Ahí está, ya funciona. Pero me está molestando mucho. Si alguien tiene idea y me puede ayudar, se lo agradecería un montón. Bueno, nosotros simplemente nos vamos con la segunda partida, mis queridos amigos. Aquí estamos ya con la partida que sigue. Espero que no sea la misma ahorita porque me meto un tiro, ¿no? Se parecían muchísimo las ubicaciones, pero no, parceritos. Así que bueno, volvemos a arrancar. Si alguien lo sabe, por favor que me escriba por el Facebook si conoce la solución. Simplemente cuando pongo la rec, se me queda cargando o cuando entra el juego se crashea y no puedo salirme simplemente del juego. Me toca cerrar sesión y rogar a que no caiga el pinche streaming. Al tercer intento funciona la pinche rec. No sé, la verdad que no sé por qué sucede, pero bueno, aquí estamos ahora de vuelta, mis queridos amigos de Viper, con ingleses, mi civilización favorita, versus el amigo Tatito que va con los magiares. Los magiares me gustan un montón contra los ingleses, pues es una civineta de caballería. Así que podría estarlo complicando fácilmente con la técnica de Scouts, Tato. Recuerden que los Scouts del Magiar comienzan con el más 3 de ataque. Tan pronto llegan a Feudal, esto queda con 3 más 3, por lo que pega durísimo. Y podría tener algunos líos con la técnica de doble arquería que se suele ejecutar con los ingleses. Vamos a ver cómo se las arregla Viper. A ver cómo se las arregla nuestro querido amigo Viper para poder frentear esta civi de caballería como son los magiares. Vamos a ver la ubicación del mapa. Creo que esta vez le sale mucho mejor. Wow, tiene buenos oros. El mapa de Viper es mucho mejor que en la partida anterior. Mira su oro principal completamente a la retaguardia. Que está en un mapa bastante, bastante montañoso. El oro está a la parte de... Uf, de cerdos sí son de los que salen en la conchinchina. Quiero ver cómo se las arregla Viper para cazar este cerdo que le sale al carajo detrás de un bosque espesísimo. Y tiene que bajar una loma. Si se viene por este lado, es demasiado probable que pierda el aldeano. Este cerdo yo lo cazaría con telar. Quiero ver cómo se las va a arreglar Viper para traer este cerdo desde tan lejos. Tatito que tiene sus cerdos en planicie. El mapa de Tato es mucho mejor en cuanto a las montañas. Tiene el mapa muchísimo más plano. Su oro no es el mejor oro porque está hacia el frente. Pero está en planicies, podemos decir. Aunque hay dos montañitas que podrían llegar a ser fastidiosas. Pero están completamente en planicie. Y los cerdos del amigo Tato van a ser mucho más fáciles de cazar. Vamos a ver cómo se las arregla. Si juega doble arquería Viper, ¿cómo jugarías? Vamos a ver si Viper nos da una cátedra de cómo jugar con ingleses contra magiares. O si Tatito nos da una cátedra de cómo rematar a un inglés cuando eres magiar. Alguna de las dos cosas van a suceder en esta partida. Vamos a ver si vuelve a jugar completamente a la defensiva Tatito o si va a estar jugando bastante agresivo. Viper es inglés, sí, pero tiene una civi problemática enfrente. Así que de Viper me gusta verlo un montón jugar con ingleses. Viper es uno de los jugadores que más aprovecha el rango de los arqueros ingleses. Vamos a verlo. Viper es Viper, todo lo puede, dicen por aquí la gente. Viper sí, puede que sí, pero de enfrente tiene a uno de los mejores jugadores del mundo. Y el cerdo de Tatito lo trolea. Lo trolea y se le mete detrás de la loma. Ahorita estaba acá arriba y simplemente el cerdito huele la muerte. Ah, ya vuelve normal. Ahora mismo le alcanza a meter los dos flechazos. El ciervo le ayuda un poquito al aldeano. Y ahora Viper, este cerdo, ¿cómo lo va a traer? Sin telar, vamos a ver. No, yo lo mato, yo lo. Yo perdería esta aldeana. Sin telar lo va a cazar. Vamos a ver cómo lo hace. Vamos a ver cómo caza este cerdo. Uno, dos y corra lo normal. Pero va a estar bajando loma. Tiene que atravesar algo. Aquí está la oveja del secreto. El cerdito pega más duro en la loma. Es una loma muy grande. Este segundo cabezazo también pega con toda. Oveja milagrosa para Viper. Yo quiero aprender a hacer esto cuando sea grande. Mira cómo traba el cerdo con la oveja. Y problema resuelto para la víbora. Con una ovejita soluciona todo el problema, atravesándosela al cerdo. Y llega tranquila aldeana, ni siquiera llegó. Uy, ojo que va a perder. Uy, yo lo hubiera perdido. No sé cómo se mueven tan rápido. A mí me pasa mucho y lo odio. En un momento así, lo único que yo hago es cruzar los dedos para que el jabalí se muera antes de matar mi aldeano. Absolutamente nada más. Viper tiene la capacidad de reacción de guarecer ese aldeano antes de que se lo maten. Y simplemente atraviesa una oveja. Lo hace ver tan fácil, Viper, pero ve, hazlo. Intenta hacer eso. Primero atravesar la oveja, tú te la atraviesas, la oveja te la atraviesas al aldeano y vale madres. Cuando el cerdito le va a cascar al aldeano que está herido acá en el cerdo, también es bastante, bastante complicado. Así que Viper contra la Gaia, dicen por acá, y bueno, le gana ahí si lo hace ver fácil. Lo hace ver facilito. Y Viper jugaba sin telar. No me di cuenta si lo desarrolló mientras cazaba el cerdo. No me percaté de eso. Al menos cuando lo empezó a cazar no tenía el telar, pero igual atravesó la oveja. Pero creo que sí, llegó con mucha vida, así que pudo haber sido que desarrolló el telar antes de meterlo. Vamos a ver acá. ¿Qué va a jugar de Viper?
21 aldeanos y sigue sacando un poco más. Drush normal, por lo regular con los ingresos se suele hacer Drush más Fast Castle. Y con 5 arqueros con ese rango, empezar a cambiar la historia de la partida, ¿no? Creo que sí, la gente dice que sí. Ya tenía el telar cuando el aldeano llegó y sí, es que le pegó poquito. Le pegó poquito, igual Viper no se quiso arriesgar. Estaba demasiado rocks de cazar ese cerdo. Al final Viper no se arriesga, igual, aparentemente por la población de aldeanos con la que quiere pasar, que van a ser aproximadamente 24, creo yo, va a irse directo, o al menos lo va a intentar, irse directo a la edad de los castillos con los ingleses. Viper siempre, un caballero con las ovejas, se las devuelve. Esto es una exploración muy mala de parte de Tato. Las ovejas estaban demasiado cerca, ¿será que estaban en un pequeño negro? Ah, sí. Las ovejas de Tato, ¿dónde estaban? Y le dice aquí que estaban aquí en el negro. Tatito se caga de la risa simplemente. Yo también, uy, ojalá que dejó el espacio demasiado grande. Uy, Tato, buena puerta y buena palizada. Pero creo que le faltó un poquito de atrevimiento también, ¿no? Le faltó un poquitico de atrevimiento a Viper, que hubiera podido ingresar. Vamos a ver acá, espero obviamente el establo. Ya está muy bien cubierto nuestro amigo Tato, al menos en la retaguardia con su madera y sus granjitas. Vamos a verlo. Regala el scout nomás, vamos a ver qué pasa, va subiendo. ¿Qué va a hacer con estos aldeanos? ¿Quiere una torre acá para cubrir su oro o algo por el estilo? Vamos a chequear qué tiene en mente. Los está adelantando más de lo normal. Tres aldeanos hacia el frente por parte de Viper. Viper que ya no puede hacer demasiado con esto. Le sale mejor hasta jugar a la defensiva con estas tres milicias por los tres aldeanos que adelantó Viper. Que no sé hacia dónde los lleva. Creo que se las huele completa. Tato sabe muy bien lo que está haciendo Viper. Con el tiempo tan lento que pasó Viper a la edad feudal, Tato sabe demasiado bien que va a intentar un paso hacia la edad de los castillos. Por eso adelanta a sus aldeanos y seguramente va a intentar meterle alguna torre, ¿no? La idea sería bloquear este oro, pero el oro de Viper está demasiado bien cubierto. Hay que ver si mete arquería y herrería. Y hay que ver también la economía, cómo anda por parte de Viper. No, prefiere al final jugar doble arquería. Creo que va a engañar de cierta forma a Tato, pues al final no va a ir a castillo. Al final no va a ir a la edad de los castillos. El amigo de Viper, doble arquería, decide meter por la lateral a la parte donde más están expuestos los recursos. Tato que va moviendo tres aldeanos y tiene los dos scouts por acá. Sigue avanzando scouts, las milicias de Viper que ya no sirven absolutamente nada. Vamos a ver porque que logre llegar hasta aquí el amigo Tato con una buena torre al fondo del mapa de Viper. Sería demasiado bien. Viper que está empezando a sacar guerrilla y arquero, supongo, ¿no? Un mix entre guerrilla y arquero. Solamente tiene 4 en el oro, por lo que no le da para sacar full arqueros con los ingleses. Está metiendo arquería. Tato se viene a forward, pero no sé que también le vaya a salir, porque Viper ya no va a ir a la edad de los castillos como quizás se lo esperaba. Seguro mixeará un par de guerrilla para intentar deshacerse de los lanceros. Buena micro acá, pero Tato también, Viper, también lo micrea. Ya empieza a sacar a arqueros y guerrilla. Vamos a ver si logra defenderse. Un Tatito que se pone agresivo, pero este movimiento es un poquito complicado, amigos. Vamos a verlo. Viper podría llegar a contragolpearlo y en su casa no va a tener las arquerías Tato, así que puede ser un problema. Ahí pierde un aldeanito, vamos a ver cómo le va en la defensa. Estamos apenas sobre el minuto 14 de juego. Nuestro querido amigo Tato se vino con todos los juguetes. En esta ocasión agresivo Tato entonces, pero creo que era por el movimiento que aparentaba hacer de Viper. Yo que soy newbie hubiera pensado lo mismo que Tato por el paso tan lento que tuvo a la edad de los castillos nuestro querido amigo The Viper, ¿no? A la edad feudal, ¿no? Llegar tarde a feudal significa Fast Castle en un jugador del nivel de The Viper. Y eso es lo que creyó que iba a ser Tato, pero Viper no se arriesgó. Viper vino a jugar doble arquería y hasta ahora está metiendo su herrería, pero ya para mejorar su army, examexiando guerrilla, arqueros, lanceros. Como está la situación, Viper en cualquier momento puede contragolpear. Ya tiene una torre como para defender su posición, porque en el momento no jode ningún recurso, solamente defiende un poco la posición, pero acá puede resultar perdiendo todo, Tatitos. Vamos a chequear acá, más uno de ataque para los dos, aparentemente. Ready. Ready.
Tiene mucha más army de hoy, pero obviamente tiene doble arquería. Tato solamente juega con una. Puede tener un problema, va a perder toda su guerrilla quizá. Vamos a ver cómo le sale la movida. Viper es ahora el que mete una torre. Nunca va a subir la torre de Tatito. Y se lo acaban de sacar de encima de manera muy sencilla. Buena lectura por parte de Viper. Estupenda la lectura de Viper hasta este punto de la partida. A Tato, que se creyó el cuento del Fast Castle y ahora puede que esté en problemas, porque en cualquier momento se puede venir un contragolpe de Tatito o de Viper. Vamos a ver acá, buen movimiento de Viper mixeando sus jinetes para deshacerse de la guerrilla. Es una buena movida, sube torre por parte de Viper. Por este lado ya no va a poder seguir atacando y seguramente terminará empalizada la arquería de Tato. Y ahora vendrá el contragolpe por parte de Viper, que se está cubriendo ya por completo. Tiene un mapa bastante aceptable, le queda cubrir un pedacito de este mapa y ya no va a poder hacer absolutamente nada. Mete incluso segundo campamento para el oro. No sé para qué tanto oro realmente. Ya tiene demasiados aldeanos en el oro. Se le va a desequilibrar un poquito la economía de Viper. Y vamos a ver que Tato continúa intentando montar la presión. Los scouts son los que le pueden dar la ventaja. Si lo me crea, demasiado bien. Estos tres aldeanos son un sacrificio económico para el amigo Tato, que apenas tiene la misma población de aldeanos que de Viper, por lo que ponen los aldeanitos a producir madera ahí muy cerca de Viper, que sigue jugando normal, economía, tranquilito. Y ahora está sacando un grupo de arqueros a contragolpe. Y aquí es donde está el problema. Como Tato adelantó las arquerías, en su base no va a tener ningún tipo de defensa para el contragolpe de Viper, que lo puede coger con los calzoncillitos bien abajo. A ver qué pasa en esta partida. Posible contragolpe, pero no sé si Tato se enteró de la situación. Y ahora está avanzando. Buena lectura, pero qué niveles de estos monstruos. Parece que se vieran los... las unidades el uno al otro. Tato creo que se percata de la salida del ejército de Viper de su ciudad y de inmediato monta la presión. Y esto le sale caro a The Viper. Está perdiendo fácilmente sus lanceros y estos scouts con el 3+3 de ataque están armándole la rumba. Se ve obligado a meter una torre a la defensiva y los arqueros todavía no llegan. Pero aquí podrían hacer un destrozo, incluso en el oro de Viper, de Tato, perdón. Podrían hacer un desmadre tremendo. Tato que se mete al rancho con guerrilla, ahora lo quieren encerrar. Aparentemente quiere dejarlo encerrado. Hay un hueco en estas dos puertas. Está perdiendo aldeanos y esta guerrilla está liquidando todo a su paso. El buen mix de Tatito le está complicando de Viper. Buena lectura. Ahora a ver qué daño logra hacer Viper en la base de Tatito. Si logra abrir y entrar a la madera, le va a hacer una rumba tremenda. Los del oro tienen que salir a correr de inmediato. Viper que contragolpea. Tato que también intenta montar presión. Ya Tato prefiere retirarse por la torre que subió y se sentía un poquito presionado. Mala micro de Viper jugando con arqueros y Tato a full guerrilla lo está complicando un poco. Si logra ingresar Viper, le va a meter un problema en honor en la casa a Tato, que no tiene para dónde salir corriendo. Tiene que meter una torre de urgencia rapidito, la torre que tiene que meter Tato, que le puede salvar la vida porque esa madera está completamente expuesta. Y vamos a ver esto cómo termina, parceros. Vamos a ver esto cómo termina. ¿A quién le sale mejor el contragolpe? Un par de guerrilleros bien puestos con una arquería que ya montó Tato de local. Está frenando la embestida. Tiene mejor pinta ahora mismo para Tato. Mucha mejor pinta para Tatito la partida. Está montando mayor presión. Están igualados en población de aldeanos ahora mismo. Pero Viper no logró hacer ningún tipo de daño. Tato está completamente atrincherado. Y esta torre le cae de rechupete. Y sigue jodiéndole la vida simplemente. Tiene un establo acá en la cara y sigue sacando scout. Quiere jugar full feudal. Viper que con arqueros no se va a poder defender de la guerrilla. La solución para Viper es ir primero a la edad de los castillos o aguantar con scouts. Vamos a ver qué pasa. Mete otra torre defensiva. Otra torre defensiva. Entonces empieza a sacar scouts. Se van a dar de lo lindo en feudal. Tato metiendo pureza de sangre, así que también quiere quedarse en feudal repartiendo machete para todo el mundo. Vamos a ver, amigos, porque la partida está linda, pinta bastante bien en feudal. Aquí hay un descuido, no sé de quién será el descuido, porque rápido se mueve Tato hacia ese punto y tiene que Viper salir corriendo para no regalar a sus arqueros. Quería liquidar a los scouts que estaban matando su torre. Aquí puede abrir fácil. Pero Viper tiene torres bien puestas. Está bien atrincherado Viper en su base. Mientras Tato continúa rodeándolo. Sigue fastidiándolo por todas partes. Vuelven los arqueros de Viper. Pues la ciudad de Tato está bien atrincherada, amigos. Esta vaina, ¿cómo va a terminar? Buena presión. Tato jugando distinto ahora. Muy agresivo el español en esta partida. Dominándolo de Viper. Está cubriéndose mejor que la víbora. Tenía el mapa mucho más abierto. Y con la presión de full guerrilla, pues lo está complicando bastante. Un Viper que se ve obligado a jugar scouts por el momento, pero las tres milicias de Viper siguen vivas.
Ojo acá, porque donde llega a entrar en este punto Tato va a ser un desmadre absoluto. Tiene que subir otra torre a la defensiva, Viper. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, amigos. Tato que pica primero a Castillos, a pesar de estar sacando un spam absoluto de guerrilla y scouts, está picando primero la edad de los Castillos al minuto 25. La verdad que es un estupendo paso por parte de Tatito, que si mejora guerrilla de élite lo va a meter en un lío tremendo, Viper, que con los ingleses se está viendo rincón. Es curioso que Viper no haya podido picar todavía la edad de los Castillos. Está haciendo intercambios en el mercado para poder sacar rápido su paso a Castillos, pero Tato pasa primero y le va a complicar un poquito esta madera acá. Le va a complicar un poquitico, amigos. Vamos a verlo. Viper empieza a picar también a Castillos. A Tato le ha salido bien, no se dejó contragolpear y sigue manteniendo la presión a punta de guerrilla y scouts. Y la llegada a la edad de los Castillos le da a sus scouts un 3 más 4 de ataque instantáneo. Y si lo mejora caballería ligera y mejora guerrilla de élite, puede estarlo complicando demasiado a Viper. Aquí pareciera que quiere contragolpear o algo por el estilo, pero si lo interceptan le van a dar. Y no son precisamente consejos, no tienen la primera defensa, hasta ahora la está metiendo Viper, que ha estado completamente arrinconado en manos de Tatito, que la está jugando bien. La está jugando bastante bien, vamos a ver aquí. Avanzando Tato, que lo mantiene a Viper arrinconado en su base, no lo deja contragolpear. Y está sacando un spam de scouts tremendo. Seguramente va a mejorar a caballería ligera, eso está prácticamente escrito. Y Viper con solo esta pequeña cantidad de arqueros, no sé si vaya a poder, igual se van a venir, guerrilla de élite. Son las evoluciones que esperamos por parte de Tatito, guerrilla de élite, caballería ligera, más 2 de ataque rápidamente, es precisamente lo que hace Viper. Y son contra unidades perfectas para el ejército de arqueros de Viper, que están líos, la verdad. Están líos nuestro amigo de Viper, aquí tiene que meter otra puerta, la caballería ligera se quiere meter al fondo del mapa. Esta vaina se puede complicar, apenas se mejore la caballería ligera, se mete debajo del centro urbano, le vale madres a Tato. Está aprovechando los segundos que tiene Castillo, muy buen movimiento, muy buen aprovechamiento de los segundos que tiene. Oh, qué buen movimiento el de Tato, si liquida todo el ejército de Viper, va a ser una movida estupenda por parte de Tatito, ganando por 20 segundos de diferencia en llegar a la edad de los Castillos. Le está dando a los arqueros de Viper que no se van a alcanzar a convertir. Ejillite, muy buen movimiento por parte de Tatito, estupenda la lectura, wow, qué buen lanzamiento. Eso es lanzarse sin mente como las Barbies, papá. De cabeza, yo creo que ninguno se hubiera atrevido a hacer el movimiento que acaba de hacer Tato. Ninguno se manda debajo del centro urbano así, sin mente, de cabeza. Sabía que tenía un par de segundos. Sabía que tenía un par de segundos Tatito. Y qué buen movimiento con el que acaba de jejearlo a The Viper. Tremendo Tatito, porque atacó en el segundo que era. Se demora 10 segundos más, de Viper lo aguanta, en medio de torres, debajo del centro urbano, le valió madres, se metió de cabeza. Tremendo Tatito, muy buen movimiento, y 2-0 gana Tatito ahora mismo sin despelucarse en esta partida, simplemente lo arrinconó, no le permitió contragolpear, cuando intentó contragolpear Viper lo frenó muy bien. Viper pudo haber bloqueado este oro quizá, pero igual tenía demasiados problemas en su base. Estupenda la movida del señor Tatito con los magiares, a full presión de guerrilla y scouts, atacó en el segundo perfecto, justo cuando se convertían en guerrilleros de élite, justo cuando se convertía en caballería ligera y justo 20 segundos antes de que Viper llegara a la edad de los Castillos. Eso es a lo que yo llamaría un movimiento milimétrico por parte de Tatito. Calibración perfecta, señores. Tremendo el señor Tatito. Claro, la economía de Viper era muy alta, pero aquí le iban a masacrar los aldeanos tremendo, y la diferencia en Army no la iba a poder descontar nunca a Viper, además que se venía el más 2 de defensa en sus scouts, iban a hacer un desmadre de aldeanos tremendo, así que buenísima partida por parte de Tato, que nunca le sacó la presión a Viper y lo terminó liquidando de muy buena manera. Recuerda que si eres nuevo en el canal, suscríbete para que seamos 91.400. Estamos muy cerquita de 91.400, así que si eres nuevo, si acabas de llegar al canal, suscríbete ahora mismo al hermoso canal para que pronto seamos 91.400, parceritos.
Ganaba en economía, el señor Tato, que lo presionó muy bien. Ganó mucho en alimento, le ganó en madera. Viper ganó en oro, pero que no lo pudo utilizar. La verdad que Viper, no sé. No, oh, Viper no pudo jugar muy bien esta partida. Y terminó resignándola de cierta manera, ¿no? Últimamente Tato se ha echado las partidas al hombro. Tatito está en un nivel muy alto. Tato viene jugando muy bien. Está jugando demasiado bien el señor Tatito. Se está convirtiendo en un gran referente para el Secret. Tato que incrementa su nivel con cada partida que juega. Lo incrementa de muy, muy buena manera. Así que la verdad, nivelazo en el que anda Tatito. Nivelazo. Es estupendo el nivel de Tato que merece cientos de pulgarcitos arriba. Muy bien jugada. Dejen sus pulgares arriba para que lleguemos al menos a 500 likeazos, mis queridos amigos. Gracias por el apoyo al canal. Increíble cómo está jugando Tato. Así es life. Scouts, pero ¿en qué? En cantidades industriales, amigo. Muy buena partida la que acabamos de ver. Entonces, por parte de nuestro querido amigo Tato. ¿Cómo mejoró Tato? Dice la gente por acá y tienen toda la razón. Tatito está volando, está enchufadísimo, está en un nivel altísimo, le está dando como a rata en balde a todo el mundo. Y bueno, Tato era favorito en la final de la SL. Lamentablemente, no sé, no era el día de Tato o el señor Bacti venía volando. Hay que echarle un ojo a Bacti, ¿no? Creo que es muy buena idea echarle un ojito a nuestro querido amigo Bacti de Vietnam, pues está jugando unas partidazas increíbles. Contra el señor Viper. Tato acaba de jequearlo 2-0. A Viper se puede decir que sin despelucarse, muy buena la estrategia. El mapa de Viper no era feo. Saludos Mario, Tatito grande. Gracias Emilio Rivas por el aporte en el super chat. Muchas gracias Emilito. Este Tato juega a mano cambiada. ¿Hay más partidas? Claro que sí, se vienen más partidas. Así que no te muevas del asiento. Vamos a ver si se viene la posible remontada de Viper, que viene abajo 2-0. 2-0 le gana Tato a Viper. Y sí, claro que sí, hay más partidas. Revancha Tato Viper, pide la gente por acá. El chat en pantalla no se mueve. Ah, vale. Buen dato, buen dato. Vamos a ponerlo ya mismo. No me había percatado de ello. No me había percatado de ello, que se congeló. ¿En qué minuto habrá quedado? ¿Por qué no se mueve esta caraja? Es curioso, pero sí, ahí quedó congeladísimo. A ver. ¿Ahí está? ¿Ahí está o no está? Hablen carreta a ver si se mueve o no. Creo que se actualizó, pero no se mueve. Curioso. Curioso, curioso. Pero bueno, mis queridos amiguitos. No, esta vaina está congelada. No me pregunten qué pasó. No me pregunten qué pasó. Pero se congeló. Curioso. Curioso, curioso que esto haya sucedido. Es que cambió el link. Algo hizo raro. Algo hizo de raro también YouTube, pero bueno. Creo que nos va a tocar dejar hasta aquí nomás. Así que vámonos para la siguiente partida. Es momento de romper el chat. En cantidades industriales, 14, 14, 14. Al menos este quedó moviéndose, así que lo van a poder ahí ver chiquitico. Mientras nosotros entonces nos vamos a la siguiente partida. Rompe ese chat con 14 en cantidades recontra mega industriales. ¿Por qué nos vamos con el tercer juego? Tato Viper, de nuevo. Viper con ingleses. Esta vez Viper debería ganar. En el papel la gana. Ya hemos visto la guerra vietnamitas-ingleses, tiene que ganarla, ¿no?
Tiene que ganarla en el papel. Viper con ingleses tiene más rango. Un vietnamita es una civilización absoluta de arraqueros. Podría sorprender quizá Tato con elefantes. Sería lo más inteligente que podría ser, viendo que va a enfrentar a una civil full de arqueros. Nadie le gana en guerra de arqueros a un inglés. Ni un maya, ni un etíope. Nadie le gana en una guerra de arqueros a un inglés. Por eso es mi civil favorita, mis queridos amigos. Vamos a ver, amigos, vamos a ver cómo se las arreglará Tatito, que esta vez tiene difícil el mapa. Buen oro el de Viper al fondo de su mapa, justo a su madera. Buen mapa de Viper, buen mapa y buena civi. Todo pinta bien para el señor Viper ahora mismo. Todo pinta muy bien. Vamos a chequear cómo la juega Viper, cómo la juega Tato. Parecía que salía bien, ¿no? En la partida anterior, Tato parecía que se pifiaba por ir de cabeza sobre Viper, que parecía ir Farce Castle, pero que al final no fue. Aquí se estaba complicando un poquito. ¿Cómo hizo eso? Que alguien me diga, ¿cómo carajo hizo eso? Yo nunca he podido. ¿Cómo hizo que el cerdo persiguiera a la segunda aldeana y dejara de perseguir al primero? Alguien que me lo explique en el chat. Porque la verdad que nunca lo he podido hacer. Creía que era imposible. No sé si estaba más cerca el otro. ¿Será que persigue al aldeano más cercano? Alguien en el chat que me pueda responder. ¿Cómo carajos hizo de Viper que persiguiera a la segunda aldeana y no al que ya iba persiguiendo? Creí que eso era prácticamente imposible, pero ya veo que no. Viper cada día nos enseña algo nuevo. Eso le hubiera salvado la vida a tantos aldeanitos. Pero la verdad que no sé si le pega primero al que está cerca o no. Vamos a chequear. Va por el segundo cerdo. Tiene que bajar loma de nuevo. Vamos a ver cómo le sale de Viper esta cazada. Siempre tiene una oveja, ¿no? Siempre adelanta una ovejita. Esta vez no. Dice, no, mi scout está más cerca. Mira cómo lo hace. Atraviesa el scout para que el cerdo no le pegue. Ni siquiera le ha metido un solo cabezazo. Es bastante curiosa la manera como de Viper juega contra el Gaia. Me sorprende cada vez más. Son esos pequeños truquitos que uno de Newbie no se conoce. Hacks, dice la gente. Pues no sé la verdad cómo es. No sé, no sé, no sé, porque yo nunca lo he logrado hacer. Si alguien en el chat lo sabe hacer, que nos lo enseñe a hacer a todos, porque yo no he podido. No mames, el mismo mapa que en la primera partida es similar, muy, muy similar. Muy similar, pero en definitiva no, no es el mismo mapa. El oro de Tato esta vez está a la lateral. Tiene buenos bosques Tato, no hay que quejarse. Tiene buen bosque Tatito, bosques al fondo. El oro lateral tendrá que mejorar cubriendo esta parte, si no va a ser un oro igual muy molesto de cubrir. Vamos a ver qué estrategias tienen cada uno de los dos en mente. 18 aldeanos para cada uno, subiendo cuartel, la típica hombre de armas arqueros me esperaría por parte de Viper. Y ahora quiero ver cómo va a jugar Tato, que esta vez no tiene una civilización de caballería, esta vez tiene una civi de arqueros. ¿Cómo son los vietnamitas? Que deberían perder, parceros, contra los ingleses de The Viper. Hackerman, dice por acá. Mira cómo juega Tatito. Es la gente por aquí. Aquí está el amigo Tatito. Metiendo la primera granja por el momento. Todo tranqui para Tato, ¿no? Hacks locos. Eso pasa cuando le das un solo flechazo al jabalí. Y es por eso que cuando mandó la otra aldeana a atacar el jabalí, se fue por ella. Buena explicación. Buena explicación de Eric. No me percaté si realmente le metió solo un flechazo. Pero sí era una explicación razonable a lo que hizo de Viper ahí. No me percaté si le metió dos flechazos al cerdo o solo uno. Pero sería una interesante manera. Igual el cerdo se devuelve antes de. Uno de esos pequeños truquitos, ¿no? Ahí está. Parece que la explicación que nos dice el público puede ser verdad, ¿no? Para que el cerdo persiga a la segunda aldeana solo tiene que haberle metido un flechazo. Parece que es un cerdo que se llena de odio cuando le meten el segundo flechazo. Así que voy a hacer una explicación razonable a lo que hace Viper y Tatito, que ya se está cerrando aquí, empezando a tomar oro. Viper que pica muy temprano y una extraña estrategia la que está ejecutando Tatus. Vamos a ver, porque tiene pinta. 24 aldeanos no, no es muy habitual
Nada habitual, 24 aldeanos, a menos de que vayas a querer ir rápido a la edad de los castillos o querer llegar con una economía muy sólida. Pero puede ser un poco arriesgado. Aquí va el típico hombre de armas por parte de Viper. Típico hombre de armas más arqueros, espero por Viper, un Tato que se empieza a cerrar por completo. Tato que se va a tardar un poquitico. ¿Qué pasó? Tato que pica al final con 25 aldeanos. Se está cerrando como para ir Fast Castle. 3 en el oro y tanta granja. Es muy muy posible el Fast Castle con vietnamitas, pero ¿qué tiene en mente Tatito? Quiero ver qué tiene en mente Tatito. Vamos a ver, amigos. Viper que intenta presionar, un Tato que se cubre bien con casitas empalizadas, el fondo de su mapa muy bien cubierto, anti-drush. Aquí está evitando la construcción del cuartel, buena movida de Viper. Muy buena, mira lo que está haciendo el desgraciado. Y justo está bloqueando ese cuartel, ahí se mueve, parece que Viper no podía saber que ahí estaba el cuartel, ¿no? Lo que estaba intentando era mantener el aldeano guarecido en el centro urbano. Va a tumbar el molino, así que bueno, toda la gente contenta con el cerdito que se llena de odio. Entonces, con el segundo flechazo, que parece es la respuesta a lo que hizo el Hackerman Viper. Vamos a ver qué tiene en mente Tato. Muy curiosa la forma en la que está jugando Tato en esta partida. Está pasando muy tarde a feudal. Está metiendo un cuartel. ¿Será que quiere jugar elefantes así de plano, de cabeza? No sería nada descabellado. Porque es que jugar arqueros al nivel de Viper sería un absoluto suicidio. Esperemos a ver. Si mete establo y herrería, va a jugar elefantes, Tatito. Y eso sería algo, la verdad, muy admirable de ver. Sería una lectura muy buena. Vamos a ver, ¿qué hace Tatito? ¿Con qué nos sorprende? Herrería. Arquería. Aquí cambia todo. Va a ir Fast Castle, pero va a jugar arqueros vietnamitas. Un Viper que se perca. Ahora la historia se cambia, ¿no? Estamos viendo un déjà vu de la partida anterior. Ahora es Viper el que sabe lo que va a hacer Tato. La verdad que este oro le puede costar la partida a Tato. Si le clavan una torre acá, apague y vámonos. Una torre a la distancia donde Tato no la vea. Aquí. Bien puestecita la torre. Ahí donde Tato no la vea, sería un absoluto GG. Va subiendo la herrería. Viper ya está confirmadísimo que Tato va para la edad de los castillos. Y vamos a ver si Tato pilla a esos aldeanos o le meten una torre de rechupete a la distancia. Torre de rechupete. Ahí nos está enseñando qué hacer cuando presientan que su enemigo va Fast Castle. Láncese de cabeza y Viper se coló al fondo del mapa. Viper se le cola con los tres hombres de armas. Vamos a ver, mis queridos amiguitos, qué sucede con esta partida. Aquí tiene que perder algún aldeano, o los aldeanitos podrán sacar el machete y defenderse. Ahí están las feminazis boleando su machete a todo dar. Parece que no va a perder ni un solo aldeano Tatito y va a recibir una. Esta torre le hace doler las pelotas a Tato de una manera increíble. No sé Tato por qué se está arriesgando de esta manera. Y creo que lo hace por la simple razón. La Civi tiene demasiado en contra la civilización. Viper va a bloquear el oro, lo va a dejar completamente sin oro. Tato que ya tiene el oro suficiente para ir a castillos. Pero no estoy seguro cómo va a seguir ejecutando esta técnica. Está sacando guerrilla. Tiene que abortar de cierta manera el Fast Castle. O Tato se lo va a comer simplemente. Tatito se lo va a resultar comiendo. Tiene que abortarlo al final. No sé por qué lo intentan y al final lo abortan, la verdad. Es una manera un poco extraña. Simplemente lo intentan, pero cuando ven que la cosa se les calienta, abortan. Un Viper que creo que está tomando piedra. Efectivamente, y está tomando mucha piedra, por lo que lo va a llenar de torres. Tato mete una muy buena torre defensiva. Un Viper que le va a meter una torre, supongo, acá en toda la esquina. Torre dolorosa. Esta torre dolorosísima. Dolorosísima para el amigo Tato. Le va a joder esta madera. Abrió la puerta. No sé si va a intentar sacar todos sus aldeanos. Tato, no lo creo. Sería un suicidio porque Viper lo sabe y va a bloquear también el camino. Tato tiene la partida muy, muy difícil, la verdad. Se ve complicadísima la partida. Aunque Viper tampoco juega como me lo esperaba. Están jugando, la verdad, que intentando leer. Me encanta eso, porque aquí se nota como el piedra, papel o tijera. Se nota en esta partida que analizan muy bien, ¿no? Es lo que los hace 2,5K. Uno de newbie simplemente dice: soy arquero, a la madre voy hombre de armas y de doble arquería. A ciegas, me vale madres contra quien vaya, me vale madres todo lo que pueda pasar. Voy a ciegas mi estrategia. Ellos no. Ellos leen el juego, leen primero la civilización de su rival, razón por la cual Tato intentó hacer Fast Castle. Viper es inglés y no va a jugar arqueros. ¿Por qué? Porque sabe que Tato le está sacando guerrilla. Viper siendo inglés mete establo y se fue torres de cabeza viendo el posible Fast Castle de Tato. La verdad que es un piedra, papel o tijera, es donde se nota todo el esplendor de este lindo juego de estrategia que es el Age of Empires, ¿no? Y Tatito encasado como siempre. Encasado Tatito, un clásico del Age of Empires. Aquí construyendo la casita lo más rápido que puede. Pero bueno, un clásico Tatito encasado intentando contragolpear con guerrilla. Pero esta vez Viper lo espera.
con scouts. Me encanta cuando las partidas se tornan así, los jugadores un paso adelante uno del otro, contragolpeando la estrategia de su rival, leyendo muy bien las partidas. Hasta ahora la leen bien los dos. Vamos a verlo, no mames, es cierto, Viper contra el Gaia. Esta torre fue dolorosísima, mira la madera que lo puso, lo complica un montón. Otra torre acá y lo dejaría prácticamente GG. Ahora acaba de entrar a la ciudad. Acaba de entrar de Viper, vamos a ver cómo se mueve. Va moviendo la guerrilla en ese punto por la parte de arriba. Vamos a ver qué también le sale a Tato. Tiene que cerrar esta lateral Viper que mete una torre desesperada en su oro. Este ejército es una molestia porque Tato empieza a mixear ya lanceros. Al ver que Viper responde con scouts, pues rápidamente mixea con lanceros el señor Tatito. Está intentando meter otra torre ya demasiado descarada, sin protección. Creo que al final no va a subir o si va a subir, porque son solo dos arqueros. Hay un aldeanito volviendo machete en este punto y la torre al final sube. Mega hiper bloqueado el oro del amigo Tato. Intenta presionarlo ahí porque sería inteligente quizá meter un par de casas acá para bloquear este acceso a su oro. Está metiendo ahora una arquería de Viper bajo la presión de Tatito, que bueno, wow. Buen paso a Castillos, al final no le salió tan mal, ¿no? Al final y no le sale tan mal el paso a Castillos, 19-47, eso le puede dar una ventaja grande sobre Viper. Vamos a verlo, Tato picando primero a la edad de los castillos. Buen movimiento por acá, jodiéndole la vida a Viper. No lo deja tranquilo. Y Viper se está quedando con bastante tiempo en su paso a la edad de los castillos. Tato puede tomar de nuevo una ventaja importante. Yo les había dicho que cerrara acá, ¿no? Yo le dije a Viper que cerrara acá para evitar cualquier tipo de molestia. Y vamos a ver qué tanta ventaja saca Tato sobre este paso a la edad de los castillos. Un Viper que le sigue metiendo torres en la base. Está cogiendo piedra para poder defenderse de las torres. Tiene oro cero, ¿no? Oro bloqueado para el señor Tato. No tiene mercado todavía. No sé qué tan útil vaya a ser la llegada de Tato a la edad de los castillos sin recursos. No tiene oro, no está tomando oro. Sigue bajo presión Viper. Otra torre más. Quiere romper, quiere joder la vida. Tiene un par de arqueros. No tiene oro, Tato. Está empezando a tomar piedra. Le vendría bien un mercado para intercambiar. Vamos a ver cómo... ¡Ay, ay, ay! De esto no me había percatado. Tiene oro y mucho ahora mismo, Tatito. En la mitad del mapa, en un oro muy descubierto. Está cogiendo oro, pero en cantidades industriales. Y Viper no sé si exploró tan siquiera ese pedazo de mapa. Viper lo ve, Viper tiene claro que Tato está tomando oro. Es muy raro que siga perdiendo el tiempo acá. Llega Castillo Tato y puede meter en demasiados aprietos a de Viper. Está full guerrilla en este punto de la partida. Vamos a ver Tato cómo reacciona, está tomando mucho oro. Esos aldeanitos hacia dónde se dirigen. Está mejorando de inmediato a Ballesta. Centro urbano supongo acá arriba, sí. Centro urbano para Tatito. Y sigue presionando. Es Tato el que tiene la pelota. Es Tato el que sigue presionando, el que sigue avanzando. Buenas movidas por parte de nuestro querido amigo de Viper. Vamos a ver qué sucede, amigos. Vamos a ver qué sucede en este punto. Va metiendo la torre. Y va liquidando los aldeanitos, mis queridos parceros. Solo principal, al menos lo mantiene bloqueado. Tato que ya mejora sus ballestas. Recuerden que son ballestas vietnamitas con mayores puntos de resistencia. Lo está metiendo en verdaderos líos. Tato está jugando como un crack. O Viper está jugando demasiado mal. Viper se quedó a vivir en feudal y Tato le está haciendo un hijo desde la edad de los castillos. Es bastante complicado. Vamos a mover, vamos a ver esto cómo va. Está liquidándole todo. Bueno, se defiende acá aparentemente Viper. Lo quita de encima por el momento Viper. 43 contra 45. Viper nada que pica castillos. Ahí está el paso hacia la edad de los castillos, así que Tato le va a tomar ventaja casi de 10 aldeanos. Tato que prioriza su economía de nuevo, va a montar dos centros urbanos muy rápido y eso le va a dar una gran ventaja en población de aldeanos. La tiene de nuevo en el bolsillo el señor Tatito, una tercera partida. Lo está liquidando de Viper en este punto. Vamos a ver, amigos. Está aquí metiendo la primera defensa.
Rápidamente mete otra arquería. Vamos a ver si Viper logra salir del apuro en el que está un Tato que le está haciendo demasiado bien. Al final resultó haciendo un paso muy temprano a la edad de los castillos. Y con estas ballestas lo está complicando un montón a Viper, que está metiendo primera defensa en herrería. Está retrocediendo su guerrilla. Lo mantiene a la defensiva Tato. Solamente estas cuatro torres le incomodan el camino a Tatito, que seguramente en cualquier momento mete taller de maquinaria y se quita este problema de encima. Vamos a ver ahora cómo termina este lindo game. Tato que ya gana en economía por bastante cantidad de aldeanos. Van a ser aproximadamente 15. Encima le sigue descontando problemas para Viper. Serios problemas para Viper. Él está metiendo al rancho Viper, que no llega a castillos con este segundo establo. Tato ya está enterado que Viper va a jugar al full jinete y no me extrañaría ver que empiece una producción de piqueros por parte de Tato, que ya hace rato que juega con tres centros urbanos. La ventaja de aldeano se va a hacer grandísima y está ganando militarmente y en economía, en una batalla donde Tato tenía las de perder con civilización. Pero no sé si es que la mague de Fast Castle se está volviendo una moda. Y la mague de Fast Castle hizo que Viper se fuera de cabeza hacia Tato. Pero es que seguramente si no lo hace, Tato se va a castillo y lo complica también. Está jugando la verdad muy bien. Tato está jugando un nivel muy bien. Está adelantándose a Viper. Está picando primero de edades que de Viper, que ahora está metiendo guerrilla de élite. A ver si logra sacarse este problema de encima. Quizá Viper le gane militarmente a Tato, pero la ventaja económica que ha tomado Tatito a su favor es grande y parece prácticamente insalvable. Ahora Viper aprovecha la ventaja de ser inglés y mete rápidamente dos centros urbanos muy bien ubicados para defender su posición, pero la ventaja de población de aldeanos va a ser de 20 y a Viper le va a costar un montón recuperar esos 20 aldeanos de ventaja que le tiene Viper ahora mismo. ¿Qué es esto? Castillo defensivo entonces para Tato, que ahora supongo que ya lo sabe, ¿no? Hemos visto esta situación en el mundo de Tato muchas veces. Supongo que ya lo sabe, ganan economía. Como ganan economía, ahora se va a meter como gato patas arriba en su base y Viper tiene toda la responsabilidad, le pasa la pelota. Es como estamos en un partido. Tato lo gana 2-0. Faltan 10 minutos para que termine. Tato se mete en su arco, pero tiene una ventaja clara sobre de Viper. Es lo que estamos viendo en esa partida. Ahora mismo la responsabilidad la tiene toda de Viper. Tato simplemente no lo liquida. Tato simplemente se queda tranqui. Dice, yo le gano en economía. La pelota es tuya, la responsabilidad es tuya. Eres el que tiene que venir a atacarme. Porque yo ganando en economía en Imperial te la meto con todo y bolitas. Eso lo sabe Tato. Vamos a ver ahora, tenemos a un Tato completamente a la defensiva, Viper con guerrilla intentará presionar. Y es lo que vamos a ver, yo creería, a continuación. Los vietnamitas, este arquero le puede ganar incluso a un guerrillero. Tiene un escudo antiproyectiles este vietnamita, tremendo. Vamos a ver ahora que también se defiende Tato. Vamos a ver la misma historia en la primera partida. Un Viper que se tiene, Viper tiene. Tiene la obligación de lanzarse de cabeza. Si intenta competir en economía, no lo va a lograr. Tiene tres centros urbanos, los mismos que Tato. No le va a descontar más aldeanos, pero ya la ventaja está marcada. Y aquí estamos viendo cómo los arqueros de Ratán marcan la diferencia sobre la guerrilla. Otro castillo, supongo, sí. Segundo castillo defensivo para Tatito, que va a defender o va a recuperar su oro principal y se va a quitar estas molestas torres de encima. Y va a quedar cubierto por dos castillos. Centros urbanos es prácticamente imposible para de Viper poder entrar, ¿no? ¿Qué creen que termine pasando? Tiene pinta de que Tato la tiene en el bolsillo. Solamente tiene que aguantar aproximadamente 15 minutos. Es como el tiempo contrarreloj con el que juega Tatito ahora mismo. 15 minutos tiene que aguantar. Viper se tiene que lanzar de cabeza. Viper lo tiene que presionar. Tatito va a poner en práctica de nuevo su estupenda defensa. Tato siempre hace lo mismo. Si Tato logra sacar ventaja económica, lo tiene claro cuando logra la ventaja económica. Y luego se refugia en su casa. Y ahora Viper intenta joderle un poquito, monta talleres de maquinaria, monta un par de torres, nada demasiado agresivo. Ya se está quitando las torres de encima, sin ningún inconveniente Tato, y que le saca ya 15, 14 aldeanos de ventaja. 15 aldeanos de ventaja. Se ha visto un poco reducida
La ventaja a favor de Tato en su población de aldeanos. Vamos a ver en economía cómo andan. 7.400, le saca casi 1.000 de madera. Está sacando 500 de piedra y tiene mucho más oro de Viper, 1.000 por encima. Pero igual le va a permitir pasar seguramente primero Imperial a Tato. Con esa mayor población de aldeanos, esta ventaja económica que tiene a su favor ahora mismo Tato se va a seguir incrementando. De Viper está ganando en puntuación, la razón es simple. Es la cantidad de army que tiene ahora mismo nuestro amigo de Viper. Vamos a ver qué logra hacer Viper. No tiene pinta, no hay por dónde. Hay dos castillos de Tato demasiado bien ubicados. Viper que está intentando acumular guerrilla, metiendo el más 2 de defensa para sus jinetes. Tiene que mandarse de cabeza ahora mismo. Pero al mismo tiempo no se quiere quedar mucho en economía. ¡Wow! Quiere ganar en economía. Viper está metiendo 2, 3, 4, 4, 5, 6. ¿What the fuck? 6 centros urbanos para Viper, que sabe que no le va a poder... Está muy linda la partida, ¿no? Viper que sabe que no le va a poder dañar militarmente a Tato y está intentando igualarlo en economía. Se perdió ahora mismo cuando ahí está la población de aldeanos. Está viendo cada vez más reducida. Descuenta Viper. Y al mismo tiempo crece un montón en economía. Esto se va a poner lindo, pero ojo que Tato ya va hacia la edad imperial. Ahí es donde está la diferencia. Vamos a ver, esta partida está buena. La verdad que la cantidad de centros urbanos está muy interesante por parte de Viper. Está intentando raidear, está reduciendo la población de aldeanos. Tiene acá un spam de aldeanos, de centros urbanos tremenda Viper. Pero tremenda, pero tiene que irse Imperial rápido, porque si no Tato le puede estar tomando ventaja. La partida se pone bastante, bastante interesante. Vamos a ver si Viper logra salir del aprieto en el que está y si a Tato le sale bien su movida. Están metiendo el tercer castillo. Los arqueros de Ratán son muy buena unidad y más contra los arqueros ingleses, ¿no? Este arquero de Ratán es como un super guerrillo mixeado y fusionado con una ballesta. Así que es muy, muy eficiente. Vamos a ver si se surte efecto la embestida de Viper por este lado. Al menos tumba el centro urbano. El castillo no. El castillo no va a poder tumbarlo. Tumba un centro urbano. Viper que ya está a segundos de igualar la población de aldeanos de Tato con este spam de centros urbanos puede volver a la partida. Ahora hay que ver qué hace Tato con su ventaja en llegar a Imperial. Eso va a estar lindo. ¿Será que Tato puede liquidarlo a Viper rápidamente o le da el tiempo suficiente a Viper de consolidar su economía y ganar la guerra con los arqueros ingleses como debía ser, amigos? Mira el superchat anterior. Mario, ¿hablas algunos consejos para mi compañera Jacqueline que no deja... Que no dejas yo asistir a sus lives? Yo soy de Mato Grosso, Brasil, dice por aquí Will. Will, muchas gracias por el super chat. La verdad que muchas gracias, mi querido amigo. El consejo que te puedo dar, mi querido amigo Will, que estás viéndonos desde Brasil, es que le muestres el juego a tu novia, que la envicies también. Envíciala al juego y ya verás cómo luego se sienta contigo a jugar y a ver este lindo directo, este lindo streaming. Es el consejo que te doy. Mi querido parcero, que muchas gracias infinitas por el super chat. Y a nuestro parcero Will Dacus, que nos dice, mira el super chat anterior. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, parcerito, por tus mensajes de super chat. Y es el consejo que te doy. Envicia a tu novia también. Este es un juego demasiado enviciante. Y solamente tienes que darle a probar la droga. Tú dale a probar esta droga, que es el Age of Empires. Y ya verás cómo luego no va a querer despegarse del PC tu noviecita. Así que ya verás, amigos. Viper va hacia la edad de Imperial también. Y ojo porque está reduciendo mucho. Ojo acá porque puede ser un buen movimiento para Viper. Está deshaciéndose de todo el ejército de Tato. Viper tiene una mejor Civi ahora mismo. Pero se viene un spam de arqueros de Ratán increíble que a Viper le va a tocar jugar caballería. No puede jugar arqueros. Viper no puede jugar arqueros porque va a perder contra los arqueros de Ratán. Así que a Viper le va a tocar jugar full, full caballería. Tato que ha pensado muy bien, se ha llenado de castillos, tiene 3 castillos y está sacando arqueros de Ratán, ¿en qué, parceros? Pero en cantidades industriales, así que hay que ver ahora cómo se las arregla la víbora. Sólido en economía Viper con spam de centros urbanos, ha vuelto completamente de lleno. Los dos jugadores en Imperial y creo que se nos viene una linda guerra en Imperial. Nos viene tremenda guerra en Imperial, arqueros de Ratán contra caballería, esperaría yo, ¿no?
Buen game este, buen game, mis queridos amiguitos. Tarde o temprano le va a gustar el Ace, claro que sí. Solo muéstrale la droga, dale un poquito de esta droga y ya verás. Ya verás cómo te resulta, amiguito. Todos los que tengan novia con problema para que no los deje ver el streaming, que no los deje jugar, dale un poquito de la droga. Recuerden mi consejo, dale un poquitito y vas a ver cómo después la tienes ahí jugando y viciando al Age of Empires. Dios mío, cómo extraño este juego. Un golpe en el hígado, de vuelta a mi infancia. Bueno, tu infancia está más viva que nunca, parcero. Tu infancia está más viva que nunca. Toda la gente nueva que se acaba de sumar a este lindo canal, a todos los parceros que como él se están enterando que el juego de su infancia está más vivo que nunca, los invito a que se suscriban a este hermoso canal. Pronto seremos 100.000. 100.000 personas a las que este juego nos marcó la infancia. Dentro de muy poco lo seremos. Tato lleno de castillos hasta la madre. Arqueros de ratán por todos lados, amigo. Castillos por todos lados. Viper tiene problemas para contragolpearlo, pero se van a parar duro en Imperial. No tiene ventaja ninguno de los dos. La guerra que vamos a tener en Imperial es magnífica. Hay buenas minas de oro por acá. Viper tiene que ir ganando terreno, ganando mapa como mandan los cánones del Age. Tato que se llena de castillos por todas partes. Tiene castillos muy bien ubicados y está sacando un spam tremendo de arqueros de ratán. Eso es lo lindo, eso es lo lindo del Age of Empires, amigos. Lindo, un colombiano ofreciendo droga. Sí, pero es la droga más sana del mundo. El Age of Empires, amiguito. Es el Age of Empires, nuestra droga. Nada más, nada más. No seas mal pensado, amiguito. ¿Qué? Es el Age, nuestra querida droga. Es el único vicio que tenemos nosotros. Así que bueno, amigos, vamos a ver acá cómo anda esto. Se tiene que jugar, caballería. Los arqueros de ratán son la hostia para matar arqueros. Y se lo ha permitido a Tatito. Vamos a ver acá qué puede hacer Tatito. Caballería, el 100 en lo que tiene que jugar Viper. Y la caballería del inglés no es la mejor. Tiene que mixear muy bien con guerrilla. Vamos a ver qué tal le sale contra la guerra de arqueros a caballo. Eso está bastante interesante. Se nos plantea una guerra en Imperial epiquísima. La mitad del mapa está completamente dividido. Va a jugar también caballería ligera a Tatos. Están creciendo su economía. Mírenlo ahora mismo. 140 aldeanos para cada uno de los dos jugadores. Vamos a tener una guerra intensísima. La guerra que se nos viene en Imperial va a ser la hostia, diría Tatito. A ver qué dice la gente. Hola Mario, ¿por qué los pro no usan casi a los vietnamitas? Es raro que no lo usen como en este caso. Dicen que es una civilización muy lenta. El arquero de ratán es un arquero que no es muy veloz. He escuchado eso de palabras de Hardy y de algunos otros pro. Dicen que el arquero, los vietnamitas no les gusta porque son muy lentos. Pero igual, vamos a ver cómo le va con los vietnamitas contra el inglés. Mira la cantidad de cuarteles, de arquerías, de establos, castillo bien posicionado. Hay que ver cómo juega. Arqueros de ratán, cañones y un poco de caballería ligera es lo que está pidiendo, ¿no? Saludos desde el Huila, Colombia. Saludos, parcelito. Vamos a ver acá quién intentará raidear. Tato está muy bien cubierto. Me gusta más la posición en la que está Tato porque está muy lleno de castillos. Tato está completamente lleno de castillos, así que está demasiado bien cubierto en su mapa para evitar el raideo de su rival, ¿no? Mira cómo intenta colar alguna caballería ligera al fondo del mapa, raidear un poco, pero ahí están los castillos, ¿no? De nuevo juega los castillos, liquidan fácilmente esta caballería ligera. Regala prácticamente esto de Viper. No van a lograr hacer absolutamente nada hasta caballerías ligeras. Se está regalando por el momento y Tato se apodera de terreno donde hay oro. Hay dos minas de oro al fondo del mapa que seguramente Viper no ha explorado todavía. Viper no está enterado de esas dos minas de oro, por lo que no ha venido por ellas, porque es un terreno demasiado importante. En la guerra que está por venírsenos, esas dos minas de oro para que las coja va a ser demasiado, demasiado importante, amigos. Así que se nos viene una partidaza. Vamos a ver cómo lo resuelven estos dos pro. El ejército de arqueros de ratán está siendo increíblemente grande. Puede liquidar easy peasy esto, ¿no? Solamente es que se percate y le puede dar chumbimba. Mi compañera llama de juego de la pequeña granja. Casi no te entiendo, Will Dacus. ¿En serio me entiendes? Si hablas español, Will. Es curioso que Will, siendo de Brasil, y como se nota que como escribe, los superchats pareciera que no hablara muy bien el español. La pregunta es si Will me entiende. Incluso así, pues le gusta verme y eso me gratifica un montón, Will. El juego de la pequeña granja, le dice a Leish. Tienes que convencerla de jugar a Leish, amigo Will. Tienes que convencerla de jugar a Leish. Dile sí, ven a jugar el juego de la pequeña granja. Es chévere, mira cómo crece la ciudad. Métela en el cuento. Tienes que meterla en el cuento de la pequeña granja. Entonces, al amigo Will. Vamos a ver, amigos, la batalla continúa. ¿Hay solo un frente de guerra?
Vamos a ver, 60 de army para cada uno. Los arqueros de Ratán están full mejoras. Una caballería ligera para Viper, que está mixeando con guerrilla. El asedio sería una buena solución, ¿no? Vamos a verlo, amigos, vamos a verlo. A resistir a partigas. Juego mal para Caldero, pero además no te entiendo mucho, güey. Está hablando el portoñol. Nuestro amigo Will es curioso porque seguro que no entiende la mitad de lo que digo. Es bien curioso nuestro amigo Will porque seguro no entiende la mitad de lo que digo. Pero aún así le gusta ver el Age of Empires, amigo. Triple castillo para Viper. Y está jugando con estos arqueros de tiro largo y tienen un rango excelente. Aquí es donde la guerra de arqueros se puede poner a favor de Viper. El rango le puede meter una buena micro. El arquero de Ratano es un arquero muy veloz. Y con el rango de los arqueros de tiro largo puede obtener algún tipo de ventaja. Pero si pelea cuerpo a cuerpo, si pelea de frente, miren como un solo arquero de Ratán aguanta un montón. Y ahora, guerrillero imperial para el amigo Tatito. Definitivamente en este punto lo puede complicar mucho Viper, Tato a Viper, ¿no? Esa guerrilla imperial y esos arqueros de Ratán son demasiada contraunidad para los arqueros de Viper, que le toca sacar a los arqueros de tiro largo para aprovechar el rango, porque en cuerpo a cuerpo la va a perder sin lugar a dudas, ¿no? Ojo con esos cañones que también le pueden hacer muchísimo daño, ¿no? Vamos a ver, amigos, vamos a ver acá. La caballería ligera puede hacerle muy bien contra la guerrilla imperial. Y los arqueros que tienen que mantener el rango, se tienen que mantener lejos. Los arqueros de Viper para no entrar en problemas. Mira como las pepas. Ojo, ojo, porque acá puede perder todo Viper. Ojito, ojito, porque es un mal movimiento. Estupendo de Tatito. Llega justo ahí en la retirada. Le puede ir muy mal. Estos arqueros pierden demasiado. Demasiado. Los arqueros de Ratán son una super unidad para matar arqueros. Viper está en líos. Viper tiene que buscar otra manera. Vamos a ver si por arriba full arietes y a sed y a jinetes puede hacer algo. Está intentando raidear por la parte superior, intentando tumbar el castillo. Tato se defiende con caballería ligera. En el medio la está perdiendo contra los arqueros de Ratán. Son demasiado épicos. Son demasiado épicos, mis queridos amigos. Vamos a ver acá. Y Viper logra hacer daño con caballería ligera y arietes, porque acá en el medio la tiene dificilísima. Muy, muy compleja. Tiene que mixear demasiada guerrilla, caballería ligera. El ejército de Tatito parece imparable en ese momento de la partida. Complicado. Complicadito arriba. Viper intenta raidear en puntuación. Está ganando Tato. Población de aldeanos 130 para cada uno. Muy consolidada la economía. Pero militarmente se ve mejor parado Tato por los arqueros de Ratán, que son demasiado buenos. Caballería ligera por parte de Viper. Lo malo para el inglés es que no tiene la mejor caballería del mundo. No tiene una buena caballería. Tato tiene por aquí tres arqueros de Ratán, con lo que está haciendo la fiesta en la madera de Viper. A la parte de arriba parece que ya han neutralizado el ataque de Viper, que no logró tumbar ese castillo. Está complicada para Viper, bien complicada la partida para Viper. Tato que sigue avanzando con potencia en este punto. Los tres castillos que tienen esta loma son los que mantienen con vida de Viper. El amigo Will, un grosso total, creo que sí, Will. Sí me entiendes, Will, entiendo mucho. No hablo muy bien lo español, pero mi esposa llama Leish el juego de la pequeña granja, que en Brasil se agra juego de Fendeciña, el jogo bonito de Brasil. Uno más o menos entiende, por eso se habla del portoñol, ¿no? El español y el portugués son muy parecidos. Así que, bueno, me imagino a mi pequeño amigo Will ahí intentando traducir todo lo que digo. Igual hablo con mucho modismo, así que lo complico muchísimo más. Igual saludo grande, amigo Will. Vamos a ver acá, Viper acaba de sacar un spam tremendo de lanzapiedras, con el que intenta frenar las lanzapiedras del amigo Tatito. No entiendo por qué construye y desconstruye. Los castillos le vienen bien para la caballería ligera, que intenta deshacerse de las lanzapiedras. Le tumba todas las lanzapiedras a Tato. Con esto lo frena en seco. Buena movida por parte de Viper, que está mixeando muy bien su army. Y ha diezmado un montón el ejército de Tatito. Por la parte de arriba, la cosa está un poquito más en stand-by. Ahora mete una gran cantidad de establos Tato, que quiere devolver el favor de raideo. Ojito, porque acá viene raideo contra raideo. Caballería ligera por parte del amigo Tatito contra los arietes, que los va a regalar prácticamente. Pero acá hay una buena movida por parte de Viper. ¿Qué son las lanzapiedras? Nos vamos a mover hacia arriba, creo que no es una buena idea. Deberías tenerlas por acá disparando un poquito. Vamos a ver, los arqueros de Ratán vuelven hacia el frente. Viper tiene que volver al refugio de los castillos. ¿Está sacando un spam de lanzapiedras? Tiene ahora mismo 5, 8 lanzapiedras debajo de los tres castillos. Con esto las va a defender a muerte de Viper. Con el spam de lanzapiedras va a defender a muerte. Vamos a ver qué también le sale el movimiento arriba.
Ahora Tato mueve la mayor parte de su army a la parte superior. Vamos a ver esta partida cómo continúa. Hay dos frentes de guerra ahora. Una gran cantidad de arqueros de ratán, de caballería ligera. Viper tiene que mover el arma hacia arriba. Lo curioso es que mueve todas las lanzapiedras hacia la parte donde está perdiendo militarmente. Podría estar regalando sus 5 lanzapiedras y eso no sería nada bueno. Pues son 1000 de oro que se van para el carajo y nomás, ¿no? Mario, deberías hacer una lana aquí en las favelas de Brasil, dice el amigo William. Pero es que el problema es que ustedes no me entienden mucho, William. Es un poco complicado que tenga demasiados fans en Brasil, por el lenguaje principalmente, pero bueno, me encantaría la verdad ir a Brasil, mi querido amiguito, y aquí estábamos lo que estaba diciendo. Viper puede terminar regalando su lanzapiedras y eso sería muy malo para él. En ese punto Viper sigue parado firmemente con sus 3 castillos, sigue sacando arqueros de tiro largo. Las minas de oro al fondo, ojo porque las coge Tato. Esto marca un montón la diferencia. Miren cómo gana terreno, miren cómo monta castillo en la parte alta y miren cómo empieza a tomar una de las minas de oro. Estoy seguro que Tato tampoco ha visto la última. Tatito tampoco ha visto esta mina de oro, si no de seguro ya se la estaría comiendo. Esta mina de oro hubiera sido muy buena para Viper si se larga el juego. Esas minas de oro del fondo del mapa le van a dar la ventaja a nuestro querido amigo Tatito, porque va a tener oro extra para poder sacar a sus arqueros de ratán, mientras que se va a quedar corto Viper. Y ahora mismo que está jugando con un spam de lanzapiedras, ojo con esta embestida, porque estos arietes pueden ser un problemón para Viper, que tiene que traer toda esta caballería ligera, pero ya. Acá, papá, venga, 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 mijo, porque le van a tumbar sus castillos. Con ese spam de arietes, este castillo vale madres. Vale madres el castillo, Viper, con esta caballería ligera aquí quietica. Problemas para Viper, lo están enredando, Tatito lo está rodeando. Este castillo puede caer, puede ser un buen movimiento por parte de Tatito, que se le viene para encima. Le pueden estar dando y no son precisamente consejos. Viper que intenta con la lanzapiedras deshacerse de los arietes, pero es muy tarde. El castillo va a caer, el castillo del medio fundamental para de Viper. La caballería ligera la movió un poquito tarde, una mala movida de Viper que se durmió un poquito. Se durmió un poquitico y por arriba lo están raideando, por arriba se le están metiendo al rancho. Tato va con toda. Tato se viene con absolutamente todos los juguetes, lo está metiendo en aprietos. Viper que repone a contraller de maquinaria. 5 lanzapiedras, pero perdió un castillo. Eso fue una buena avanzada para Tato, que lo está raideando a Viper de mala manera por todas partes. Vamos a ver acá, Viper sigue sacando la caballería ligera para defenderse. El vietnamita tampoco tiene usar, por suerte para Viper, si no le estarían dando durísimo. Y vamos a ver qué intenta Viper, ¿será que va a jugar asedio, catapultas? Pero no las ha mejorado todavía y esas mejoras son demasiado peligrosas. Muy, muy peligrosas. Vamos a ver cómo continúa la serie. El señor Tatito sigue reiriendo por todas partes, amigo. Le está arrinconando de Viper, lo está metiendo en líos. Me está metiendo en verdaderos aprietos, Tato, que encierra por todas partes. Está buena la partida, Tato, qué reidea. Arrincona al amigo de Viper, le ha tumbado un castillo, se viene con la lanzapiedra, son 5. Un castillo no da un brinco, papá, así que bueno. Ese castillo va a caer también. Cinco lanzapiedras, se comen un castillo, re easy peasy, son 2 frentes por las que está atacando Tatito, Viper que no ha podido contragolpear, 2 minas de oro bajo el control de Tato, el posición de territorio es favorable para Tato, Viper debe estarse quedando sin oro, no sé si tiene mineros todavía, no tiene ni un solo minero, Viper ya no tiene oro, por lo que está perdiendo la partida, gracias a no haber encontrado esas 2 minas de oro al fondo, no va a poder sacar asedio, que sería la salvación para él si logra descalabrar a los vietnamitas. Pero Viper ahora está sin oro, Tato tiene todo el oro del mundo, cae el segundo castillo. Tatito que lo está rompiendo a Viper con vietnamitas a los ingleses ahora mismo en este punto de la partida. Está en un nivel bestial el señor Tato, lo ha arrinconado a Viper, le gana territorio. De paso a paso está liquidando la partida nuestro querido amigo Tato de Viper. Está en un nivel magnífico ahora mismo, ¿qué nivel es que está teniendo? Nivelzazo el del señor Tatito en esta partida. Está comiendo con todo y papitas a The Viper, lo tiene en verdaderos aprietos. Pero de tiro largo intenta aguantarlo, las piedras están borrando todo. Chao, 3 castillos.
Chao, tres castillos para Viper en aprietos. Aquí estos arqueros, si se quedan acumulados, los van a descalabrar. Ahí toma, papá, pedradón en la frente para que aprendas. Descalabrando arqueros de tiro largo con las lanzapiedras, las tiene que abrir. Pero las lanzapiedras pueden ser bastante, bastante peligrosas. Tato lo está rinconando ya. Le falta poquito a Viper para tirar el GG. Ahí está el GG para la víbora. GG para de Viper Park, 3-0. 3-0 le gana Tatito de Viper en una partida bastante emocionante, pero donde Tato la hizo muy bien. Creo que estas dos minitas de oro al final decidieron la partida. Quizás si son para Viper, la historia es diferente. Si la víbora logra sacar una buena cantidad de asedio, pudo haberlo frenado de alguna manera, pero todo el oro era para Tato. Una partida muy interesante de principio a fin realmente. Estuvo muy buena. En un principio arrancó muy parejo el duelo. Nuestro querido amigo Tatito estuvo ahí en el pie de guerra siempre. Muy buenas partidas por parte de Tatito, que acaba de ganarle 3-0 a Viper. GG. GG, mis queridos amiguitos. Tatito está jugando a un nivel élite, élite, élite. Lo acaba de encerrar de muy buena manera y terminó liquidándole a favor el español. Viper, que logró volver de una partida complicada, recuerden que iba muy abajo en economía, logró al menos igualarla y llevaba una extensa guerra en Imperial, pero Tato la jugó muy bien, dominó mejor el mapa y terminó desequilibrando una partida que estaba viendo así un poquito complicada, ¿no? Tremenda partida esta, de ida y vuelta. Vamos a ver quién ganó en economía, porque al final terminaron dándose muy parejo económicamente, vamos a verlo. En alimento ganaba entonces el señor de Viper, muy poquito, 4000 de madera. 1000 de oro, la verdad que estuvo muy igualado en economía. Muy, muy igualado en economía. Tato le ganó por 1700 de oro. Y creo que eso pudo determinar la partida al final. Pero los arqueros de Ratán y el buen mix y la presión que montó Tato también fueron fundamentales. Y entonces gana el amigo Tatito con un 3-0 bastante contundente. Está con todo el nivel, está en máximo power. Nuestro querido amigo Tato está ahí a todo su esplendor ahora mismo. Repartiendo para todas partes y no precisamente consejos, Tatito. Muy bueno el juego que ha desarrollado ahora mismo, ¿no? Muy buena partida la que ha desarrollado. 3-0, entonces le está ganando ahora Tato da Viper. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Qué partidas tan lindas las que estamos viendo! Creo que es un marcador que nadie se esperaba. Tato es un jugadorazo, pero que le esté clavando un 3-0 de Viper es otra historia. Es otra historia esa, mis queridos amiguitos. Recuerden que ustedes pueden apoyar este canal de muchas maneras. Pueden apoyar el Super Chat con nuestro amigo Will. En la descripción está el link para que apoyen la barrita, mis queridos parceros. Así que bueno, amiguitos, vamos a dejar cientos de pulgares arriba. Vamos a romper esa manito arriba. Vamos a llegar al menos a 700 likeazos porque nos vamos con la cuarta partida. Habrá otra partida. No se muevan de sus asientos. Esto habrá otra linda partida, mis queridos amigos. Si hay otra y otra, no se muevan. No se muevan que vamos a verlo. Dejen su likeazo, amigos, que acabamos de ver una super partida y a ver si veremos otra. A ver si vemos otra partida del mismo calibre. No se muevan, no se muevan, que nos vamos con la siguiente partidita, mis queridos parceros. Así que rompan ese chat con cientos y cientos de 14, que nos vamos para la cuarta partida. ¿Será el despegar de Tatito? ¿Será el despegar de Viper? ¿Será el aplastamiento de Viper? Vamos a ver qué ocurre, amigo, con esta cuarta partida. Estamos teniendo muy alto nivel por parte de Tato en esta noche. A mi juzgar, Viper está jugando completamente en serio. No ha cometido ningún error. Ha intentado leer los movimientos del rival. Ha intentado jugar muy bien.
Pero Tatito ha sido superior, amigos. Tato ha sido superior a Viper y ahora vamos a ver la cuarta partida. Viper es etíope. Civilización de arqueros contra vikingos. Otra civilización de arqueros. A mi juzgar de Nui, Viper tiene la ventaja siendo etíope si la guerra es de arqueros, ¿no? Sí, la guerra es de arqueros. Ojo, porque es poco probable que nuestro amigo Tatito quiera luchar una guerra de arqueros contra un Viper que es etíope y él siendo vikingo, ¿no? Sería muy mala idea. Ahora hay que ver de nuevo cómo se las va a arreglar Tatito, que en la partida anterior logró ganar la partida en castillos. Logró llenarse de castillos y con los arqueros de Ratán, obviamente contra unidad de cualquier tipo de arquero, logró sacarle la partida a un Viper que no supo qué hacer contra un Tato inspirado en la noche de hoy. Inspiradísimo el señor Tatito. Recordemos la ventaja que va a tener entonces el etíope con The Viper, ¿no? Arqueros disparan 15% más rápido, recibes 100 unidades de oro y alimento cada que avanzas de edad. Esa ventaja cuando llegas a feudal es buenísima. Y la mejora del piquero y el alabardero son completamente gratis, ¿no? Veremos si tenemos en acción al poderoso Chotelai, pero la ventaja principal del etíope, por eso digo que civilización de arqueros y por eso digo que Tato no se atrevería a jugar arqueros contra Viper, porque los arqueros de Viper van a disparar más rápido, botan más flechas por minuto, por lo que en una guerra de arqueros va a perder claramente Tato. Pero resulta que Tatito también tiene claro eso y por eso les digo, quiero ver cómo se las arregla, ¿no? Le pregunta por acá. ¿Estás dormido? No sé qué dijo, pero como que le está diciendo. No entiendo un carajo lo que están diciendo, pero entiendo más o menos que Tato le pregunta como que si no tiene sueño por haber jugado el mejor de 37 con The Viper, pero The Viper le dice que no. Vamos a verlo, mis queridos amiguitos. Tatito le está diciendo a Viper como jugar en serio, como que te estoy dando una paliza. No sé si es porque estás remamado después de haber jugado el BO 37. Alguien que traduzca esa mierda que dijeron ahí. Alguien que traduzca lo que hablaron esos dos monstruos ahí, pero creo que tenía que ver como que Tatito le preguntaba como que te estoy ganando muy fácil. ¿Estarás cansado por el BO 37 que te jugaste con Doubt? Jugaron al mejor de 37. Se jugaron todo el pinche día Doubt versus Viper, pero bueno, era por 9 mil dólares. Creo que cualquiera de nosotros lo hubiera hecho, ¿no? Es Sling, dicen por acá, ¿no? No me había llegado la notificación, me entero de casualidad de la transmisión y estoy suscrito y con campanita. Tienes que pasarte un poquito más por el canal. Seguro si te pasas más seguido por el canal, el pinche YouTube te notifica un poquito más. Creo que la mejor suscripción al canal es pasarse de vez en cuando por el canal. Si uno no se pasa por los canales de YouTube, simplemente no te notifica. Así tengas campanita, así tengas hasta la madre, YouTube simplemente no te va a notificar. Así que un poquito complicado el asunto, pero bueno, no importa, mis queridos amigos. Tres en madera para el amigo The Viper. Jugando con los etíopes, vamos a ver si vuelve a ejecutar un Drush. O en esta ocasión va a intentar una doble arquería de plano. Vamos a ver Tato, que sí tiene cuatro y hasta cinco en madera. Y va a intentar cazando segundo cerdo, todo tranquilito. Dos civilizaciones de arqueros. De nuevo, me parece mejor la ventaja del etíope sobre el vikingo. Pero ya veremos, ¿no? Saludos, Mario. Desde Osomo Chile. Me he visto muchos videos de tu canal. Gracias, Marcelito. Saludos, Alejandro. Es la mujer de Viper la que está jugando, dicen por aquí. Hola, Mario. Saludos desde el Huila, Colombia. Saluditos, Juan Felipe. Viper no está jugando, es su primo. Es al mejor de 21. No, al final jugaron al mejor de 37. Les pusieron 6 mil dólares más y terminaron jugándose una partida de puerca madre, ¿no? Salúdame, llegué por casualidad aquí, me gustó, hice Bullsar. Saluditos, parceritos. Saludos a toda la gente que está viendo ahora mismo el directo. Recuerden que hay muchas maneras de apoyar el canal. Pueden aportar con el super chat, pueden enviar sus mensajes vía LUTs, pueden volverse miembros del canal, pueden apoyar a la barrita. A ver si la barrita sigue creciendo, parceros. Si les gusta lo que hago, si divierte lo que hago y les nace de corazón aportar al canal, pueden hacerlo de diversas maneras, ¿no? Ahí pueden hacer. Abajo en la descripción está el link. Está el link para que puedas aportar al canal y enviar tu mensaje y que salga en vivo y en directo, mis queridos amigos. Vamos a ver, Viper. Va a picar ahora mismo con 21 de población. Tato que va a picar con un aldeano de más, aparentemente. O el Drush normal. De nuevo, la misma historia de la partida anterior. Me parece un déjà vu. Va Drush y pasando con demasiados aldeanos, por lo que tendría pinta
Tendría pinta de Fast Castle de nuevo, pero de Viper, al volver a ver eso, seguro volveremos a un Viper lanzándose de cabeza sobre Tato. Lo va a volver a intentar simplemente. Sabe que no puede jugar arqueros en la edad feudal porque va a perder por la civilización, así que va a volver a intentar un Fast Castle. Y eso está muy bien por parte de Tatito, ¿no? ¿Sabes quién ganó al mejor de 37? Sí, la ganó de Viper con muchísima, muchísima solvencia. Quedaron como, no, viene como 24, no, como 24, 5. Solo sé que Daud le sacó 5 partidas al mejor de 37, que tendrían que jugar como veintitantas partidas. Serían 24 partidas, 24-5 quedó el marcador a favor de Viper, tremendo. Se puede aportar con drogas, todo suma. Saludos desde México, vamos Viper, aguanten. Vamos a ver qué dicen por acá la gente. Mario, saludos al mágico y el lobo que te vemos desde el core de Telcel. Ah, no, están trabajando hoy. Están trabajando entonces en el Switch de Telcel, nuestros queridos parceros, el mágico, el lobito, el gallito, todos esos weones. Están allá trabajando, mis queridos amigos. Tito que va picando muy tarde a Feudal, 27 aldeanos, el Fast Castle es demasiado claro. Doble arquería de lleno para The Viper. Vamos a ver qué hace Viper. Y vamos a ver si le vuelve a salir el Fast Castle a Tato. Simplemente va Fast Castle descarado. Están cambiando todo lo que uno había dicho toda la vida, ¿no? Toda la vida nosotros habíamos dicho, nunca hagas Fast Castle en un 1 versus 1 en Arabia. Tato simplemente hace Drush más Fast Castle sin preocuparse. No sé si es por la obligación de que no puede jugar Guerra de Arqueros en Feudal porque la va a perder simplemente. Pues es una civilización que se está volviendo de moda, parceros. Está complicado. Tatito va a Feudal, Tatito va hacia la Edad de los Castillos. Viper no ha logrado hacer absolutamente nada. Está bastante complicado ahora mismo la partida para The Viper porque va a permitir que Tato llegue a Castillo sin despelucarse. Y le tienen bloqueado el oro, por lo que no va a poder sacar demasiados arqueros. Problemas para la víbora de Viper, que ahora mismo tiene que sacar guerrilla, pelear con sus aldeanos, retrasar su economía mientras Tatito está haciendo Fast Castle tranquilo, tranquilo nomás. Tatito es la hostia, parceros, así es, está jugándola muy bien. Ahora vamos a ver cómo se viene el contragolpe de Viper. Llega Feudal, estoy seguro que con el paso tan tardío a Feudal, Viper tiene claro lo que va a hacer Tato, que esta vez se arriesga, herrería, arquería de frente. Tiene pinta de que Tato lo va a lograr sin que Viper lo moleste. 600 de alimento, prácticamente tiene el Fast Castle en el bolsillo. Ahora Viper intentará un contragolpe, pero Tato tiene muy buena cobertura por la mayor parte de su mapa. Esos arbusticos son la única parte abierta y creo que la va a cerrar. Si termina de cerrar acá, los arqueros de Viper no van a poder ingresar. Y creo que Viper está jugando por el lado equivocado. Por esta parte está completamente cerrado. Este movimiento de Viper hacia el lado equivocado le está dando a Tatito el tiempo suficiente para poder irse a Castillos. Aquí mueve los aldeanos de los arbustos pensando que ya prontito va a venir el amigo de Viper a joderle la vida. Pero Viper ha cogido por el camino equivocado. Y va a poder pasar tranquilo. Tato simplemente ya va a la edad de los castillos. Fast Castle en la cara de Viper. 14 con 10. Viper va a intentar fastidiar un poco a los aldeanos. A ver qué tal le sale. Nuevo Sud Mario, un saludito. Gracias a toda la gente nueva en este hermoso canal. Recuerda suscribirte. Si este es el canal que estás buscando, si este es el juego que marcó tu infancia, si el Age of Empires, en definitiva, fue el juego que más te gustó cuando eras niño y acabas de descubrir que el Age of Empires está completamente vivo, que se siguen jugando torneos muy importantes, que hay jugadores de nivel mundial como estos dos, que son dos de los mejores jugadores del mundo. Pues sí, mis queridos amigos, los invito a todos a que se suscriban al canal. Denle el botoncito rojo, activa la campana si ya estás suscrito al canal para que te lleguen las notificaciones. Igual siempre estate pasando por el canal para que YouTube te mantenga activa las notificaciones, amigos. Pero ¿cuándo se juega la próxima serie de la SL? Creo que en 15 días, ¿no? Creo que en 15 días más o menos se jugaría la segunda parte de la SL y ahora Viper tiene muchos problemas. Con el Fast Castle saliéndole completo a Tato, con un Tato que ya tiene guerrilla, Viper se tiene que ir a Castillo lo más rápido que pueda. Sin lugar a dudas, es lo que tiene que hacer y está lejísimos de pasar a Castillos. Sí que tiene pinta de que Tato puede tomar una amplia ventaja. Ya está metiendo la segunda arquería. Lo está dejando jugar tranquilo. No le está molestando lo más mínimo de Viper a Tato. Va a intentar meterse por alguna forma por acá. No lo va a lograr. Tato llega tranquilito. Sin problemas a Castillos. Es un problema grave para él, ¿no?
Problemón el que tiene Viper ahora mismo, porque no ha logrado matar ni un solo aldeano, no ha logrado bloquear ni un solo recurso. Dato que llega tempranísimo a la edad de los castillos, seguro va a mejorar rápidamente Ballestera, hasta Guerrillero de Élite. Podría estar mejorando, vamos a verlo, mejora la ballesta. Seguro va a mejorar el 2 de ataque, que llega muy corto, ¿no? Cuando uno llega a Sifas Castle, llega cortísimo de recursos. Vamos a ver qué tanto puede hacer nuestro querido amigo Tatito, estando en la edad de los castillos, empieza a sacar esta unidad. Viper que juega un poquitito en feudal con Scouts, quiere liquidarle esta army. Siempre te veo, Mario, sigue así, gracias Alex. Villafuente, bueno, anda por mínimo reza de Viper. Le dije que Tato es 20 veces mejor que Viper y es muy sobrevalorado. ¿Es sobrevalorado, Viper o Tato? Creería que ninguno de los dos está sobrevalorado. Los dos son unos súper, súper jugadores. Y el rango o categoría que les dé este élite no está para nada sobrevalorado. Así que bueno, vamos a seguir viendo la partida. Un Tatito que viene volando, viene inspirado. Así lo hubiéramos visto en la final de la SL. Seguramente sería el campeón, pero allí perdió contra Bakhti. Pero así es el Age. No define que alguien le gane a alguien que ya está asegurado. El Age es como el futbolito. Cualquier cosa puede pasar. A nivel élite, todos juegan muy similar. El que puede estar un escaloncito arriba es el amigo Viper. Pero mira este 3 a 0 que le está metiendo Tato, que está bien parado en la cuarta partida porque está en Fast Castle. Le está acumulando buena cantidad de arqueros. No le ha permitido mejorar el más 2 de ataque. Seguro está así, muy cortico en alimento. Solamente tiene 4 granjas, por lo que los 200 de alimento le cuestan un montón. Necesita meter el más 2 de ataque para tener un adicional de rango y poder ganarle de sobra. Pero igual ahora ya tiene más rango, ¿no? Viper tiene que estar muy al tanto porque Tatot ya tiene mayor rango de Viper. Está quedándose a vivir un poquito en la edad feudal. Igual está contrarrestando bien el Fast Castle de Tatitos. Vamos a ver esto cómo termina. Tato que se sigue cubierto, no ha logrado pasar al ataque. No ha logrado meter el más 2 de ataque. Tiene que meter mucha mayor cantidad de granja. Coge mucho oro, mucha madera. Viper que intenta fastidiarlo un poquitico desde adentro. Desde afuera, perdón. Y aquí están los aldeanitos de Viper. Alguno que otro le va a liquidar, ¿no? Esta aldeanita corre peligro. No, al final resulta salvándole y ahora Tatito se va a acercar por acá y va a aprovechar el rango de sus arqueros. Recordemos que Viper es etíope, por lo que sus arqueros disparan más rápido. Pero ojo que Tato está logrando acumular una gran cantidad de ballestas, que le falta el más 2, o si no la historia ya estaría definiéndose prácticamente. Ojo acá también. Ojo acá también, parceros, con este movimiento. Viper podría llegar a ingresar, aunque acá está bien cubierto. Podría fastidiar un poco las granjas nomás. Viper que está mejorando la primera defensa para sus jinetes. Parece que quiere jugar con los scouts para defenderse de los arqueros, pero no es buena idea, creo yo. Creía que no es buena idea. Y Tato ya está metiendo el más 2. Y logra meterse Viper un poquito, a fastidiarle un poco los aldeanos a Tatito. Wow, Tato está metiendo la balística de inmediato. Eso le va a dar una ventaja demasiado abismal. Esta mejora de la balística con lo que tiene ahorita le va a dar una ventaja abismal. César Valenzuela, muchas gracias por tu super chat, parcero. De verdad que muchas gracias a toda la gente que aporta a este hermoso canal. Se les quiere un montón, amigos. Se les quiere muchísimo. Viper que empieza a picar ahora mismo a la edad de los castillos. Vamos a ver cómo anda la balística de Tatito. Le puede dar fácilmente la victoria y podríamos ver un GG temprano para Viper, que ahora tiene que esperar a pasar a castillos. Ya está la balística y ahora se va a empezar a ver la diferencia. Se va a notar un montón la diferencia. Ojo que tiene loma sobre los aldeanos. Aquí se puede hacer una paliza. Con la balística, la paliza que puede meter Tato sobre de Viper puede ser monumental. Mira cómo le acaba a los arqueros. No tiene sentido que se mueva demasiado nuestro querido amigo de Viper. Pues la balística que ha metido Tatito puede marcar. Mira cómo esquiva y pega. Ha recortado diferencia ahí. Si se acerca tiene ventaja, pero mira cómo le va liquidando. Lo logró alcanzar de Viper. Por suerte lo alcanzó Viper, pero si no el problema sería peor. Igual a Tato no le sale tan mal pelear acá. Pues seguro ya tiene otro ejército bastante grande de arqueros en su base. Se ven diezmados las dos armies. Viper va a llegar prácticamente sin army a la edad de los castillos. Vamos a chequear. Hasta ahora está metiendo el hacha el amigo de Viper. Está metiendo el centro urbano en una muy buena posición. Dos centros urbanos adicionales. Y de nuevo,
Puede tomar ventaja económica el señor Tatito. Le está metiendo dos centros urbanos. Viper continúa en feudal. De nuevo le van a tomar ventaja económica de Viper. Y eso lo puede complicar un montón. Ahora mismo está tres por encima. Y con los dos centros urbanos que está metiendo, se va a complicar un poquito, ¿no? Daniel Melo, hola Mari, saludos desde Bogotá. Dilo tuyo, por favor. Dice por acá, no sé qué lo mío. Pero si te refieres a decir en cantidades industriales, pues parceritos, lo decimos en cantidades recontra mega industriales, mis queridos amigos. Para la gente de Bogotá, va a haber LAN el diciembre 15, sábado 15 de diciembre, LAN en la ciudad de Bogotá, en el minuto de Dios, mis queridos amigos, no te puedes perder esa LAN, 15 de diciembre, toda la gente de Bogotá, planilladísimos ahora mismo, estupenda, la micro de Tatito ahora mismo acá liquidando arqueros, al tope papá, le está dando muy duro, esa balística sigue marcando diferencia. La sigue marcando a favor de Tato, que le va liquidando los arqueros de lejitos. Viper que se mueve para todos lados. No deja a los arqueros quietos, pero aún así ha perdido bastantes. Y ahora dime, wow, ¡qué buena! Eso estuvo buena. Viper también se percata de ello y de inmediato mete la balística. Pero eso representa meter la universidad. Eso representa más tiempo sin centros urbanos. Y Tato ya tiene sus dos centros urbanos adicionales a producción de aldeanos al tope. Así que la ventaja de aldeanos, que ahora mismo están más de 10, se puede incrementar hasta los 20. Así que de nuevo, Tato muy bien parado en esta cuarta partida. ¿Qué está jugando? ¡La hostia, Tatito! Vamos para los 100.000 suscriptores. Creo que el contador de suscriptores se trabó también. Pero bueno, parceros, suscríbanse al hermoso canal. Creo que todo está paralizado en el canal. Creo que no hay nada, no suena, no está queriendo hacer nada el pincho ese en esta transmisión. Pero bueno, no importa, mis queridos amigos. Igual muchas gracias por el aporte que recibimos en el canal. Gracias por suscribirse a este hermoso canal. Ya seremos 91.400 y subiendo. Así que muchas gracias a toda la gente. Deja tu pulgar arriba. Si te está pareciendo épica las partidas que está jugando Tatito, vamos por esos 1.000 likeazos. Vamos que podemos llegar a los 1.000 likeazos, parceros. Recuerden dejar su épico pulgar arriba y suscribirse al hermoso canal si son nuevos, amigos. Vamos a ver que las batallas continúan. Tato ahora está metiendo guerrillero de élite. Viper que intenta metérsela al rancho, pero que está bien cubierto por algunos puntos. Tato que de nuevo se queda encasado. En todas las partidas se queda encasado a Tatito, pero aún así le gana de Viper. Aún así le está dando y no son precisamente consejos a la víbora. Saludos desde Chile. Saludos para toda la pipa del de Chile, mis queridos amiguitos. Vamos a ver acá. Uy, buena micro de Tatito. Tiene más número y tiene catapulta. Viper, por más que se mueva, no debería ser demasiado. Tiene posición alta, pero Tatito tiene todo a su favor, ¿no? Aquí ya le liquidan todísimo. Buena movida por parte del señor Tatito. Ahora taller de maquinaria de asedio obligado para Viper. Y creo que cada vez se complica más. Viper está jugando de nuevo a un solo centro urbano. Tato tiene tres hace rato. Y Viper no está jugando a un solo centro urbano porque quiera, ¿no? Viper tiene que jugar a un centro urbano porque Tato tiene una gran ventaja militar ahora mismo. Y podría ganarle de manera muy sencilla. Así que Viper de nuevo tiene la responsabilidad de jugar agresivo, de superarlo a Tato y de romper la ventaja económica que le está tomando el español. De lo contrario, va a volver a sacar la victoria a nuestro querido amigo de España. Y eso sería un epiquísimo 4-0 a favor de Tato, que ni el más optimista ni el más fans de Tatito le gustaría. Y Tato sigue liquidando, sigue ganando en Army contra de Viper. Le está dando de lo lindo. Buena partida la que se está llevando nuestro querido amigo Tato, que está jugando a un nivel impresionante. Hasta el mismo Tato le pregunta a Viper, ¿estabas durmiendo? ¿Te estás quedando dormido? Me parece que estás jugando muy fácil para mí, pero no, es el nivel de Tato que está impresionante. El nivel del español Tatito está siendo epiquísimo, mis queridos amigos. Recuerden también unirse al grupo de Facebook. La gente que no esté unida al grupo de Facebook, en el grupo de Facebook se publican memes, se publican todas las partidas, se hacen encuestas, ahí es donde puedes ver la información de los torneos. En la fanpage y en el grupo de Facebook, pues, mis queridos amiguitos, pueden ver muchísima información. Aquí, como es normal, Viper al ataque, pero son 30 aldeanos. 30 aldeanos de diferencia a favor de Tato, que ahora va a volver a hacer lo mismo. Aguante y pegue. Aguante y pegue para Tatito, que está metiendo segundo taller de maquinaria en la parte de atrás. Pues esta tiene pinta de que la va a perder. Buena micro de Viper. Se deshace de una catapulta sin perder la suya. En guerra de arqueros la pierde Tato. Viper es etíope.
Es curioso que Viper esté jugando, Tatito esté jugando con arqueros, pero creo que lo hace porque sabe que tiene una ventaja económica importante. Descuido de Viper, por suerte estaba en loma. Se salva esta catapulta porque estaba en posición alta para de Viper. Chao, taller de maquinaria. Y obviamente de Viper saca y saca un spam de arqueros increíble, pero sigue jugando un centro urbano. Y con el pasar del tiempo, la ventaja económica que va a sacar nuestro querido amigo Tatot es monumental. Buen castillo, porque es una lateral vulnerable que tiene justo hacia allá. Va de Viper, buen castillo este, acelera la construcción del castillo. Puede perder un par de aldeanos. Incluso Viper decide correr porque este castillo ya está más arriba que cualquier cosa. Buen castillo, Tato da aguantando ahora, pero con ventaja económica magistral. Tiene una economía muy sólida, hace rato juega tres centros urbanos. Y ahora solamente tiene que aguantar y esperar a que pase el tiempo, ganar en economía y liquidarlo de Viper en la edad imperial. Incluso mete el cuarto centro urbano, Viper sigue a uno. Viper juega un solo centro urbano y lo que está haciendo Viper es sacar un spam de arqueros tremendo. Saca arqueros, por esta razón no tiene madera, también saca asedio. Mira lo que está haciendo Viper, tiene que jugar full agresivo. 3, 6, 7 catapultas. 7 catapultas, 32 arqueros es lo que está presionando Viper. No sé si le vaya a bastar porque Tato al minuto 35 ya va hacia la edad imperial. Edad imperial de Tatito sobre el minuto 35. Va a llegar al 38. Spam de catapultas para Viper. Podrían llegar a meterlo en problemas a Tato. Vamos a ver Tato cómo logra aguantar. 7 catapultas por parte de Viper. 8, 9 catapultas. Está sacando un spam de asedio de Viper. Va a tener 11 catapultas. No sé si Tatito vaya a lograr aguantar semejante embestida de catapultas. Esto va a estar interesante de ver. Esto va a estar muy interesante de ver, parceros, porque Tato puede estar en aprietos. El spam de asedio que está sacando Viper es tremendo. 30, casi 40 aldeanos de ventaja saca Tato sobre Viper con una economía más sólida. Puede ser incluso triple muerte. Ojo acá, ojo acá, ojo acá, ojo acá, ojo acá, ojo acá. Uy, bueno, 1 a 0. Encima Tato está perdiendo su asedio sin liquidar el D de Viper. Este centro urbano va a valer madres. Contra 4 catapultas no hay nada que pueda hacer. Viper se viene con toda. Tato intenta contragolpear, pero hay catapultas por todo lado del mapa. Nunca había visto un spam semejante de asedio. Uy, qué buena. Vamos a ver si logra hacer buena micro el señor Tatito. Está esquivando como puede. Mata una catapulta. En su base tiene otras 8 o 10 catapultas. Mata 2 catapultas de buena manera. Aquí este centro urbano va a valer madres. Mucho asedio por parte de la víbora que está intentando fastidiarlo un montón a Tato, que está ya a punto de llegar a Imperial. Este castillo lo salva un montón y está creciendo obviamente lo más que puede cerca a su castillo, porque ahí Viper no le va a poder hacer daño estando él con solo catapultas, ¿no? El rango no le va a dar nunca. Tito que llega a la edad imperial y quiere complicarle la vida de Viper. Vamos a verlo. De inmediato mete a ballesta. Tato que está intentando dar la vuelta. Viper que intentaba cerrar. Viper tiene su mapa completamente con los calzoncillitos abajo, pero bien abajo. No tiene ni un solo centro urbano adicional, así que todos sus aldeanos están completamente vulnerables. Y ahora con la ballesta, y si logra meter el más 3 de rango, lo va a complicar un montón. Con este movimiento lo que logra el amigo Tato es mantenerlo un poquito a la defensiva de Viper, que se ve obligado a devolver parte de su ejército. Aquí va a liquidar un par de aldeanos. La ventaja en aldeanos es monumental a este minuto de la partida. Muy sólida la economía de nuestro querido amigo Tatito, que recuerden es vikingo. Uf, aquí un buen catapulta. Eso es lo malo de tener tantas, ¿no? Le hizo doble muerte con una sola. Buena movida con esa catapulta por parte de Tatito, que sigue reparando. Tiene que estar pendiente acá en la parte de abajo. Ahora está liquidando el pequeño ejército de Viper, que no debía pelear acá. Estas catapultas hay que mantenerlas al rango. Y a la parte de arriba continúa la guerra de catapulta. Chao, centro urbano, pero eso no le importa demasiado a Tato. Él ya tiene la cantidad de aldeanos suficientes. Y ahora mismo tiene que Viper liquidarlo, o ya con el tiempo Viper va a perder el juego. Pan de asedio, gran cantidad de arqueros, pero está aparentemente bien parado, sólido el amigo Tatito. Aquí hay un castillo que defiende gran parte del territorio. Y Viper que sigue acá presionando, pero que no lo logra. Vamos a ver acá si sigue descontando aldeanos. 109 contra 68. La diferencia en población de aldeanos es de 40.
40-41 aldeanos. La economía de nuestro amigo Tatito es completamente sólida, completamente estable. Vamos a ver acá cómo sigue avanzando nuestro parcero de Viper con su asedio, que este castillo lo frena en seco. Acá tiene posición alta y tiene mayor rango, que no ha podido. Así ya metió el más 3. Ya metió el más 3, por lo que se puede mantener al margen de estas catapultas. Uy, bueno, esa catapulta alcanzó a pegar donde era. El río Viper que intenta presionar. Un centro urbano que está pagando acá las consecuencias. Va a caer ese centro urbano. Y bueno, el tiempo sigue pasando. Tato sigue sólido en economía. En cualquier momento puede volver a la contra. Estamos viendo un déjà vu de la primera partida, donde Viper se ve obligado a montar tanta presión que el paso imperial se ve prácticamente imposible. Y Tato puede tomar buena ventaja. Ustedes saben que cualquier movimiento erróneo que tenga Viper en este punto de la partida le puede costar el juego en definitiva. Aquí está empezando a sacar asedio. Mi crea con un parcito de guerrilla. Ahí se descuida un poquitico nuestro amigo de Viper. Para la catapulta, que es fundamental. No tiene que aguantar, ¿no? Tatito solamente tendrá que aguantar para darle la vuelta al juego a The Viper, pues está sólido y está en imperial. Son 40 aldeanos de diferencia. Viper está sacando catapultas en qué, parceros, pero en cantidades industriales. Pero el rango de arqueros que tiene ya Tatito y la economía tan sólida con la que se está planteando Tato le permite sacar Army de manera muy eficiente, muy rápida. Y si el tiempo pasa y Viper no hace daño como lo que tiene pinta ahora mismo, Tato la va a terminar ganando sin lugar a dudas. Intenta presionar por la parte alta del mapa nuestro querido amigo Viper, a full catapultas, a full asedio. Mete una torre el amigo de Tatito para intentar deshacerse de las catapultas. Buena movida. Torre tiene un rango superior, ya estando en castillo, tiene un 8 más 3 con la que está matando las catapultas. Buena movida la torre. Muy buena movida la torre por parte del amigo Tato. Como la torre tiene más rango, puede matar a la catapulta sin ningún inconveniente y salva el centro urbano encima de todo, ¿no? En cantidad de army, Viper tiene 54 contra 30, pero Tato ya tiene mejor calidad. Tato está muy consolidado en economía. Viper todavía no logra ir hacia la edad imperial. Estamos sobre el minuto 45 de juego. Viper que monta castillo en la cara, quiere presionarlo a Tatito. Le monta un castillo muy cerquita, en posición elevada. What the fuck, quiere meterle otro castillo más descarado todavía. Segundo castillo para Viper, demasiado en la cara. No sé si quiera sacar a los lindos Chotelice para el raideo. Por acá se le está metiendo al rancho, tiene que perseguir constantemente. Catapultas demasiado cerca, de manera peligrosa. Vamos a ver en qué momento contragolpea a Tato, porque se está viendo en pequeños aprietos. Habiendo en aprietos Tato en este punto de la partida. Viper lo está presionando un montón de nuevo. Si Viper llega a Imperial, así como está la partida, la termina ganando. Pero The Viper continúa estando en la edad de los castillos, un poco retirado de la edad Imperial. Aquí con su guerrilla liquida fácilmente a este grupo de arqueros. Es guerrilla de Imperial ya contra arqueros de la edad de los castillos. Segundo castillo para Tatit, para The Viper, que sube en su cara. Pero creo que no logra demasiado. Vamos a verlo, un Tato que tiene un castillo por acá, metiendo asedio, jugando full guerrilla. Viper que se está viendo obligado a devolverse un poquitico. Y ahora Tato está mejorando a Onagro. Tato mejora a Onagro para sacar también catapultas. El rango de la guerrilla le permite deshacerse de esto sin ningún problema. Se mueve tranquilito, esquiva las piedras que pasan por encima. Y los Onagros para el amigo Tato son muy buena idea. Mejorar esta catapulta a Onagro le va a dar una ventaja grande en esa guerra de micromanejo contra esto. Viper que seguro ya debe estar pensando, ahí está Viper a Imperial. Ojo, porque con el paso Imperial de Viper la partida se pone interesante. Vamos a verlo, metiendo química también. Desarrollando al mangonel, a la catapulta mejorada de la edad Imperial. Y vamos a ver la guerra que se nos viene por parte de estos dos pro players. Tiene que miquear muy bien la guerrilla el parcero Tatito, que con esta catapulta puede que empiece a marcar la diferencia. Un buen catapultazo en estos arqueros y vale madres el señor Viper. Tiene más rango, puede miquear con mayor facilidad, dispara más fácil. Mira esto, la ventaja es grandísima, ¿no? La ventaja es grandísima. Estos arqueritos pues ya la destruyen fácilmente, pero tumbó dos catapultas y el spam de guerrilla pues puede hacer muy bien su trabajo. Tato mejorando arietes ahora mismo.
O sea que no debería pelear Viper. La guerrilla es de Imperial, le va a ganar. Esta catapulta marca un montón la diferencia. Viper que quiere ganar terreno. Viper tiene ventaja en mapa. Lo tiene completamente arrinconado a Tato, que también contragolpea. Recordemos que la base de Viper está completamente descubierta. Juega a un solo centro urbano al minuto 50 y eso lo aprovecha Tato, que con un grupo de guerrilla y arqueros se le mete al rancho y lo está complicando bastante. Viper juega a un solo centro urbano, recuérdenlo, por lo que está demasiado, demasiado vulnerable. Y ahora la guerra de catapultas pues tiene una ventaja porque él tiene un agro, mientras que eso es un simple mangonel. También puede aprovechar el rango de los guerrilleros. Vamos a ver si Viper le saca provecho al dominio de mapa que tiene. O si Tato le saca provecho a la ventaja de tiempo en Imperial que tiene. ¿Qué nos saca Berserker, nuestro querido amigo Tato? Pregunta la people por aquí. Economía no la tiene tan fluida, Tatito. Tiene 600 de alimento, 1200 de madera. Necesita meter más arquerías para sacar más spam de guerrilla e ir al contragolpe. Intenta de nuevo de Viper, a punta de catapultas, que también ya está mejorando en agro, mejora sus arqueros, los mejora a Ballesta. Esto puede complicarlo un poquitico. La economía de Tato es muchísimo mejor. Realmente la economía de Tato es muy superior a la de Viper, aunque esté Viper bien parado en Army. Como por ejemplo en este punto, donde tiene gran cantidad de ballestas y donde tiene gran cantidad de catapultas, pues está viendo un poquitico complicado. Viper que presiona por todas partes, pero ya se lo quieren sacar de encima con lanzapiedras. Este onagro mejorado. Viper está a punto de mejorar a su onagro. Sigue presionando por una lateral. Tato solamente la aguanta. ¡Ojo! 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 ¡Suma! 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 ¡Qué catapultazo se acaba de comer de Viper! Y dice GG nomás. GG nomás, la mamá de los catapultazos. Me hace acordar cuando le pegaste ese catapultazo al E-Ray, pues hoy te lo mete Tatito. La única esperanza militar que tenía Viper y se va al carajo con un buen catapultazo a la hostia. La hostia, qué catapultazo te comiste, Viper, que apenas ve la plasta de arqueros acá y dice, ah, suma, GG. GG. GG, GG, GG. Vale, madres, para Viper. 4-0. Está volando el señor Tatito. Está volando el señor Tatito. 4-0. Señoras y señores, Tatito es la hostia. Tatito es la hostia. La liquida con un buen catapultazo. La comió entera. La comió entera con ese catapultazo. La mamá de los GG para el amigo Viper. 4-0. Entonces, en la noche de hoy, un Tatito imparable, ¿no? Tatito imparable, hasta de Viper le meten estos catapultazos que te hacen doler la vida hasta a ti mismo, ¿no? ¡Qué catapultazo se comió! ¡Cómo le pegaste a esa pelota, Tatito! ¡Al fondo de la red! ¡GG! Son esos lindos catapultazos de GG. Nada que hacer para la víbora, que ha sido superado completamente por Tatito. Buen nivel el de Tato, ¿no? Sorprende el nivel en el que viene Tato. Es complicado ver que a Viper le metan un 4-0. Pero ahí está. Ahí está, amiguitos. Nada que hacer. Estos cadáveres están bien lindos para la foto. Tomen la foto y háganle el memazo ahí nomás. Foto y memazo para el amigo de Viper, amiguitos. Esos arqueritos soy yo, intentando conquistar tu corazón, dicen por ahí. 4-0. Una ventaja económica. La ventaja económica por parte de Tato fue bestial en alimento y madera. Viper ganó en oro. Esta ventaja de casi 10.000 en alimento y 10.000 o más de 10.000 en madera es demasiado grande para Tato. Termina ganando 4-0 en la noche de hoy. Gracias a toda la gente que apoya la barrita, parceritos.
Y bueno, mis queridos amiguitos, hemos llegado al final. Justo en el Cobra, dicen por aquí. En Arabia es otra cosa, dice, pero también juega un montón. Incluso no, Arabia no es el fuerte principal de Tatito. Vamos a ver, gracias al amigo. El amigo Nepta que dice, excelente como siempre, saludos desde Morelos, México. Gracias Nepta por tu apoyo en la barrita. Y a nuestro amigo Cornel Pix que dice, eres grande, Mario, te amo. Gracias, parceros. Gracias por sus mensajes de super chat. Gracias por el aporte a la transmisión. Muchas gracias, mis queridos amigos, a toda la gente que aporta al canal. No tan Arabia es otra cosa, pero no. 4-0. Vamos a poner el marcador, que parezca increíble. 4-0. Gana Tato. Saludos desde Suba, Bogotá. Gracias, parceritos. Bueno, mis queridos amigos, muchas gracias. Si les gustó, recuerden dejar su pulgar arriba. Háganme saber si les gustó la transmisión. Háganme saber si les gustan las partidas que ven. Dejen su épico pulgar arriba, suscríbanse si son nuevos en este hermoso canal. Me gusta cómo comenta las partidas, gracias Agustín. Tato debería de haber jugado así la final. Yo también pienso lo mismo, pero no importa. Gracias a toda la gente, gracias por haber venido, por estar en el streaming, gracias por dejar sus épicos pulgares arriba. Ya llegamos casi a los 800 likeazos, así que bueno, rompe esa pulgar arriba. Rompe ese pulgarcito arriba. Bueno, de rata, saludos desde Ibagué, Tolima, saludos desde Veracruz, México, justo en el orgullo, ese catapultazo, la revancha con back, dicen por aquí. Ya se acabó, ya se acabó. Háganle el antidoping a Tatito, dicen por acá, y tiene la razón, la verdad que ha jugado. Ha jugado bestialmente nuestro querido amigo Tato, ¿no? Saludos desde Chile, máquina, dice el amigo Rigel Rivera en el Facebook. Muchas gracias, amiguitos. 14, dice Jorge Antonio en Facebook. Bueno, amiguitos, me voy despidiendo de ustedes. Muchas gracias por la transmisión. Mil gracias por estar acá. Deja tu pulgar arriba si te acabas de sumar. Vamos por esos 800 likeazos. La manito arriba es completamente gratis. Si te gusta, si te nace, puedes apoyar al canal con cualquier pulgarcito arriba, suscribiéndote también. Me ayudas un montón, parcero. Así que bueno, mis queridos amigos, muchas gracias a todos por haberme acompañado. Muchas gracias a todos por haber estado acá. Mil gracias, me encanta estar aquí con ustedes. Gracias por todo. Se les quiere un montón. Chao, chao, mis queridos amigos. Hasta la próxima y pues nada. Chao, chao.